Bueno,
Pues estamos aquí preparados para un nuevo directo de FIFA 21. Modo carrera con el Forest Green, bueno, también con la selección china, pero principalmente con el poderoso Forest Green, el equipo vegano. Y nada, vamos a continuar donde lo habíamos dejado. Un saludito en primer lugar para todos los que estáis por aquí. Saludito para Zamu27. Taro Misaki 19, Tel, Edgar, Josconcillo, todos los que estáis por aquí, bienvenidos, bienvenidos todos, Corimoto también estaba por ahí. Bienvenidos a el regreso de Makolski, amigos. Makolski que está de vuelta y no podía llegar en mejor momento, ya que tenemos los cuartos de final de la Europa League justo frente a nosotros y nos enfrentamos al Borussia de Mönchengladbach. Que por cierto, ¿qué otros equipos hay aparte de nosotros? Está el Arsenal, el Milan, Genk, Leipzig, Stade Rennais y Manchester United. Ojo, que hay equipazos. Hay equipazos, ¿eh? El Leipzig, cuidado, el Leipzig es más fuerte de lo que puede parecer. Está el Arsenal y el Milan que se van a matar entre ellos, lo cual es bueno. Bueno, esas dietas auspiciadas por Brazers, patrocinadas por Makolski, capa. Y para los que preguntáis si estoy mejor, no, estoy exactamente igual. De hecho, es posible, porque hoy mi madre fue a hacerse el PCR. Es muy probable, porque se lo han dicho a ella, yo más o menos tengo síntomas relativamente parecidos, que lo que yo tengo es COVID, es coronavirus. Aún no es seguro, pero a mi madre ha mandado inmediatamente, porque hoy fue al médico, y inmediatamente la mandaron a hacerse el PCR, y su médico le dijo que era muy probable que tuviese coronavirus, y que si ella lo tiene, evidentemente, yo también lo tendría. Por lo tanto, es posible que lo que yo tengo sea coronavirus también, quizá, pero no se sabe todavía, entonces no hay que adelantar nada, pero es una posibilidad. Nada, aún no se sabe, a ver, no hay que adelantar nada. Simplemente, bueno, hoy acompañé a mi madre, pues la llevé en el coche, evidentemente, porque ya está poquito peor que yo, un poquito, pero a ver, no es nada, no está grave ni nada. Lo que pasa es que, bueno, estamos los dos bastante agotados, con debilidad y todo eso, con algo de tos. Y pues eso. Dependiendo de lo que le salga a ella, pues seguramente si ella da positivo, yo iré a pedir la PCR inmediatamente también a mi centro de salud. Porque ella va a una clínica diferente a la mía. Entonces, pues yo voy por su vida social. Entonces, tendría que pedir el PCR, pero dicen que lo dan rápido. Pero si ella tiene coronavirus, si ella acabase teniendo coronavirus, yo lo tendría seguro también. Así que, bueno, habrá que esperar, habrá que esperar. Pero la verdad es que yo me estaba preguntando qué es lo que tenía, pues podía ser gripe por los síntomas, podía ser muchas cosas, pero la verdad es que, cuidado, ¿eh? La verdad es que no pensé que podía ser coronavirus, ¿eh? La verdad. Porque no tengo, tengo algo de tos, pero no tengo problemas respiratorios, ni una tos muy fuerte y todo eso. Pero bueno, como hay gente que le da sintomática, hay gente que le da muy fuerte, hay gente que le da flojo. Al final, no todos los síntomas, o sea, no todos tienen los mismos síntomas cuando tienen COVID. Pero no lo sé, ya os iré diciendo, ya os iré comentando. A mi madre dan los resultados entre mañana y pasado mañana. Y ahí ya sabré. Ya sabré un poco lo que hay. Hola PGB Pro, bienvenido, bienvenidos a todos los que vais llegando. Uy, espera un momento, soy idiota, no active el chat compartido. No active el chat compartido
Y seguramente, claro, entonces los de Twitch no habréis visto los cupones que puse, que sobraron de ayer del directo de CTDT, de Dream Team. Un momento. Ponte mascarilla, no seas irresponsable. Yo siempre pongo mascarilla, ¿eh? Eso, otra cosa no será, pero mascarilla me la pongo siempre, cuando salgo de casa. A ver, no es la primera vez que salgo por la puerta y se me olvida, pero siempre doy media vuelta para pillarla. A ver, nunca allí salgo más allá de mi edificio sin la mascarilla. Normalmente no, siempre me doy cuenta antes. Incluso corro con mascarilla, ¿eh? Cuando salgo a correr, voy con la mascarilla puesta también cuando corro, ¿eh? O sea, no. Irresponsable no soy. De hecho, yo soy bastante crítico con la gente que no se pone mascarilla ni cumple las medidas de. Las medidas de seguridad y todo eso. Sería bastante hipócrita si criticase eso y luego fuese yo el primero que no las cumple. Me salen expirados los códigos. Imposible, porque los códigos. Será porque ya los canjeaste. Si ya los canjeaste, sí que te salen como expirados. Porque esos son de ayer. Son del directo ayer. Marchas, Edgar, ok. Cuídate. Gracias por pasarte. Bueno, venga, vamos a avanzar para enfrentarnos al Mönchengladbach. A ver, vamos a ver antes de nada las noticias. Actualización del ojeador. Toda la vaina. Vale, ese es el ojeador que tengo de China, ¿no? Supongo. Venga, vamos allá. Va, 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 va. Quiero jugar, quiero jugar. El Vaginón. Gran nombre. Bienvenido al canal, bienvenido a todo, pues a My Carmi. El Vaginón. 901. Pues está tan cogido ese nombre que tuvo que poner un 901 delante. Lemao. Juvenil finaliza su contrato. Oh, se fue Takahashi. Se nos fue Takahashi, F. F en el chat, amigos. A ver. Juvenil finaliza contrato. James Ingram y Carter Talbot. Los dos también se van. Makolski, que estoy completamente recuperado de mi lesión de hombro dislocado y espero que vuelva a ponerme en el equipo para el partido de hoy. Te veo en el campo, Makolski. Últimamente estoy en una forma bastante buena y me encuentro bien. Bueno, me lo pensaré. ¿Qué tal, Ricardito? ¿Cómo estamos? ¿Sabes que la mascarilla de aguacate no vale? No, qué va, qué va. A ver, para ir a tirar la basura ahí al lado de mi casa, pues me pongo una mascarilla de tela de las que tenemos por aquí. Pero si, por ejemplo, voy a la compra o a algún sitio más concurrido, sí que ya suelo llevar la mascarilla quirúrgica, la homologada. Más que, digo lo de bajar la basura porque normalmente no me encuentro con nadie, porque no vivo en una calle muy transitada. Tex quiere un saludo. Saludos para Hola Alma Marcela Gozo. Marcela Gozzo. Marcela Gacciati conocela. Ah, por Okay, cierto. guys, we need to wrap this up Si now. queréis ver lo de los avatares, lo tenéis en un cuadro abajo en Twitch. Pero ya sabéis, solo podéis elegir libremente los suscriptores y moderadores. Los seguidores tenéis que conseguir puntos. Son 1000 puntos para cada avatar. Te consiguen 400 con cada Battle Royale. Yo lo dejo ahí. Josconcillo ha hecho que se mueva la pollita. Animos. Malvado, ¿no? Suscríbete en Twitch. Mira, ahí puedes elegir el avatar que quieras libremente. Capa. Soy un cabrón. Lo sé. Soy un cabrón y me gusta.
Me gusta serlo. No, si te suscribes a YouTube no es lo mismo. O sea, el Steam Avatar solo influye en Twitch, porque no me deja tenerlo en dos plataformas simultáneamente. Vale, creo que voy a jugar con este equipo, ¿eh? Creo que voy a jugar con este equipo, sin ningún tipo de variación. Lo único, voy a sacar a Adams del banquillo. Y voy a meter a Hutchinson. Ojito con Hutchinson, que ha mejorado una barbaridad este chico en el tiempo que lleva en el equipo. Josconcillo invocó un anuncio. Madre mía, poderoso anuncio, ¿eh? Pues venga, vamos allá. Vamos a poner un anuncio. Y vamos a quitar la música. Y vamos a jugar el primer partido del día de hoy, amigos. Partido contra el Borussia Mönchengladbach. Cuartos de final de la UEFA Europa League. Vamos allá. ¡Qué buen tiro! Oye, ¿quién es este que está rematando? Bueno, aquí la cago. Ah, es Benkedin. Venga, va para adentro. ¡Oh! Nada mal. ¡Ojo, Benkedin! Benkedin que mejoró bastante chutando, ¿eh? Porque me acuerdo de cuando... Me acuerdo de cuando lo empecé a utilizar... Cuando lo empecé a utilizar chutaba muy mal. Pero ahora... ¡Ojo, eh! Poca broma el Benkedin chutando. A ver, tiene que mejorar, pero no está nada mal. Más recuerdos madridistas con el Mönchengladbach. Pero si no perdieron. Los flashbacks de Vietnam del Madrid tendrían que ser con el Shakhtar. Perdieron con el Shakhtar juvenil, literalmente. Pero contra el Mönchengladbach, al contrario. Si hay el Mönchengladbach, el que tendría que tener las... Los flashbacks de Vietnam. Empieza el partido. Amigos, este es el partido de regreso de Sean McColsky, que llevaba 2 meses fuera de los terrenos. El equipo no lo notó tanto como era de esperar, porque ha seguido más o menos ganando. O ha tenido algún accidente, como el partido de ida contra el Dinamo de Kiev y así. Pero en general, muy buenas las sensaciones del equipo, incluso sin McColsky. ¡Ojo! ¡Recibe de primeras! ¡Gol! 4 minutos ha tardado McColsky en hacer lo suyo. 1-0. 4 minutos y medio ha tardado McColsky en volver por todo lo grande. Control con pierna derecha, remate con pierna izquierda y a tomar por saco. Amigos, el Mönchengladbach que acaba de conocer a la bestia. Acaba de ver una cabra matar a un lagarto gigante en un juego. ¡Oh, Dios mío! Pues, amigos, 1-0 en el marcador. La mandó muy larga, ¿eh? ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, balón para McColsky de nuevo, amigos! ¡McColsky, McColsky en 7 minutos, amigos! Otra vez con la pierna izquierda. Otra vez con la pierna izquierda, amigos. Dos goles. Ha vuelto después de 2 meses con 2 goles. Y ojo, amigos, porque esto es que hay que verlo. Es que McColsky es diestro. Ha metido los dos con la zurda, tío. El abuso, amigos. El abuso. Hay que tener cuidado, el Mönchengladbach es buen equipo. Pero, joder, este inicio acaba de ser frenético, ¿eh? Acaba de ser frenético este inicio. Ahí está la recuperación. ¡Ojo! ¡Ah, fuera de juego! ¡Ojo! La vaselina iba perfecta, ¿eh? La vaselina iba perfecta, fuera coñas. Está mamadísimo McColsky, ¿eh? Al pase.
¡OJ con Bamba Makolsky! ¡Hat-trick en 15 minutos! ¡Hat-trick en 15 minutos de Makolsky, amigos! El Mönchengladbach estaba en un cumpleaños, en una boda y en un funeral al mismo tiempo. ¡Hat-trick de Makolsky en 15 minutos, amigos! A tomar por culo. Terrible. ¡Oh, Dios! Están cometiendo muchos errores ellos también, ¿eh? Hostia, o sea, han venido todos ahí, ¿eh? Después de dos meses sin meterla. Tres seguidos normal. Mamadísimo. Mamakolsky, amigos. Mamakolsky. Ahí está la recuperación. Hostia, pero es que estos presionan... Presionan fuerte, ¿eh? ¡Oh, Dios! ¡Vaya! ¿Qué ha sido eso, Magui? Joder, Magui, ¿qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso, Magui? Madre mía, es un balón largo y la mandó fuera. Ahí está el pase. ¿O tiene posición de tiro? No se lo permite. Ahí está Ingram. Ingram otro que está donde le da la gana. ¡Uy! ¡Oh! Encima solo Makolsky otra vez. Encima solo Makolsky otra vez. Tiene que haber buscado el pase arriba, de todas formas. Lo que pasa es que Makolsky es el pase fácil, porque siempre me hace bien los desmarques, que es lo que necesito muchas veces. ¡Hostia! Estoy arriesgando mucho los pases, me parece a mí. ¡Hostia! Es que... ¡Tío, es que... ¡Oh, qué golazo! Están presionan como animales estos, ¿eh? Los de Mönchengladbach presionan como auténticas gacelas, chaval. Como pitbulls. Sí, el balón entró. No hacía falta la tecnología de la línea de gol. Entró claramente. Aparte creo que incluso botó dos veces dentro de la portería, así que no había ninguna duda. Pero 3-1, este gol no es bueno, porque hubiera sido mágico acabar sin encajar. Pero bueno, a ver, estamos jugando contra un equipo de Europa League. O sea, tampoco podemos esperar ganar el partido paseándonos por el campo. Aunque, ojo, Tío, los putos rebotes me están perjudicando todos ahora mismo. Ahí está la recuperación. Makolsky jugando de cara. Pengran. Calminen. Dios. Dios, se presionan fuertísimo ellos, En serio. Se han cometido muchos errores, eso sí, pero... ¡Ojo! ¡Ahí está Magui! ¿Qué saque es ese, tío? Siempre hacen lo mismo. Tío, no arreglaron esto desde FIFA 20, tío. En serio, lo de los saques, esos mierderos. Buah, es que estos dejan... Deja unos boquetes en defensa que no es normal. ¡Ojo, Benkedin! El centro, el segundo palo, horrible. Mala decisión. Hostia, está Vallejo. A lo mejor no es el mismo Vallejo del Atlético de Madrid. Minuto 41, 3-1. ¡Uy! ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Ahí está Ingram. Gran que... Ah, no, es Vallada. ¡Ojo, la velocidad de Vallada! ¡Ah, fuera de juego! Ahí me la hizo bien. Ahí me hicieron bien el fuera de juego, ahí. Bueno, 3-1 al descanso es un resultado impresionante, igualmente,
No sé por qué se la dio a Makolsky, si la idea es que se la dio a Benkedin, que estaba más cerca y mejor colocado. Pero bueno, supongo que ya los jugadores tienen el piloto automático de darse a Makolsky directamente. Hola Jorge, bienvenido. Destinos 3 goles, Sean Makolsky, amigos. En su regreso. Makolsky demostrando por qué es el mejor delantero de las divisiones inferiores de Inglaterra. Y lo increíble es que no vaya con la selección todavía. Tiene un jugador que ya ha anotado equipos como Manchester City, Liverpool, Tottenham y muchos más. Por ahí Benfica también le metió gol en la fase de grupos de Europa League. Makolsky. Ojo ahí el pase, buen pase Makolsky. Salminen, el pase para Makolsky no fue bueno. Es que ahí la mejor opción era pasarla, porque Salminen estuvo, estaba obligado a chutar con la derecha. No era lo más recomendable. ¡Ojo! La lió. Balón para Makolsky, 4-1. 4-1, amigos. Estos en la salida de balón son pésimos, ¿eh? Estos en la salida de balón son pésimos. O sea, cuando me presionan en mi campo, son horribles. Porque me dificulta mucho sacar el balón. Pero cuando tienen que sacar ellos el balón, telita la cantidad de balones que pierden, ¿eh? Pues nada, Makolsky a lo suyo. Makolsky no es más grande que Boquita. Y es muy bueno, es mi padre. Mi papá. Ahí el pase. Ahí está. Uf. Pero es mal, porque por velocidad perdía totalmente el duelo. Y se daba. El balón por encima de los delanteros. Ingram. No era para ese. Era para el que se estaba desmarcando solo. Ahí está la recuperación. Para el central ahí, que no sé a quién jugar. Ahí está, perfecto. Va para el Cibar. Ahí lo tenéis, otra vez el hueco. El centro, Makolsky, 5-1, amigos. El 5 de Makolsky. 5-1 y los 5 de Makolsky. Vaya abuso, chaval. Vaya abuso. Hay contraataque, amigos. Contraataque manual, por cierto. Pero también hay que decirlo. Estos son horribles defendiendo, ¿eh? El Mönchengladbach es el peor equipo que he visto defendiendo desde los equipos de cuarta división. Es que es literalmente, doy 3 pases y me planto en su área, sin ningún problema. Voy a quitar a Makolsky porque es que ya, le voy a dar descanso, no vaya a ser que se le reproduzca la lesión o algo. Voy a meter a Hutchinson y supongo que meteré a Caden, a lo mejor, por Bayala. Vamos a retrasar a... Vale, lo vamos a retrasar ahí. Y lo demás, poner repliegue para que los jugadores se cansen menos. El partido voy a jugar entero, de todas formas. No voy a poner chapas porque es un partido de eliminatoria. O sea, aún queda el partido de vuelta. Ya hacía falta un quinto. ¿Os fijáis que Makolsky ha metido todas las que tuvo, no? Dios, que pierde. Son pésimos sacando el balón. ¿Os dais cuenta? Está en Ultimate, está en dificultad Ultimate y no saben sacar el balón igualmente. O sea, hay equipos de cuarta división que con jugadores de 60 de media sacan el balón perfectamente en dificultad Ultimate. Y estos tíos, con jugadores de más de 70 de media, es que no son capaces de dar 3 pases sin cagarla en salida de balón, ¿ves? Es que es incomprensible. Ojo, Hutchinson.
Hostia, no era para ese. No era para ese. Putada. No, pues nada, el partido sigue. Tarkovsky, ponte pantalones. Lo que quiere. Como dicen por ahí, quiere desfilar en pija. Ahí la saca el Forest Green, amigos. Vamos para el Fibar. ¡Ojo! ¡Ay! No, no. La idea de mandarla al segundo palo, no al primero. Al segundo palo a veces funciona, aunque esté el portero adelantado. Funciona. Tío, es que no es dura el balón, eh. Es que este resultado es impresionante, ¿eh? Para el partido de vuelta. Es que ni de coña me esperaba ganarlo así, ¿eh? Okay, ya ha pasado en las otras rondas. ¿Os acordáis que contra el Atalanta y contra el Dinamo de Kiev, fuera de casa tuve muchísimos problemas, pero en casa los apalicé bastante? ¡Oh! Y a Pavlacha no es ni a mitad de rápido que Makolsky. Es la putada. Makolsky, mucha ventaja de lo que tiene es que se desmarca bien y además tiene una velocidad impresionante. Ojo ahí el centro, el cabezazo. Flojito el cabezazo. Tiene una multi SSR asegurada y me salió su Barça verde. No está mal, pero su Barça verde ahora mismo te queda un poco corto. O sea, es buen jugador, pero tiene un problema en el meta actual, es que no tiene bonds. Pero bueno, te puede ser. En un equipo de clubs a lo mejor puede zafarte. Ya vaya. Vaya mierda de pase, pero supongo que fue porque me lo desequilibró. Ahí, venga, vamos para el portero. Ahí está. Bueno, ya estamos entrando en el último minuto. Tenemos una ventaja abrumadora para el partido de vuelta. 5-1, tremendo partido otra vez del Forest Green en casa en Europa League. Oh, sigue corriendo, Pavlacha. No me hagas esos amagos. Pues amigos, final del partido, 5-1 entre el Forest Green y el Borussia de Mönchengladbach, con Sean Makolsky, que se lleva la pelota a casa y se podía llevar todo lo que le diera la gana. Se podía llevar el balón, el bote de las bebidas, incluso la portería para casa. 5-1, los 5 de Makolsky. Sí, ese señor que estuvo 2 meses lesionado. Sí, ese mismo, que volvió hoy. Sean Makolsky, el abusador. Es que en 15 minutos lleva un hat-trick el cabrón, tío. Hemos tirado 8 veces, en todo el partido hemos metido 5 goles. A veces me sorprende la efectividad que tengo en este FIFA en comparación con los otros. En los otros FIFAs fallaba una barbaridad de ocasiones. Makolsky se va a presentar para casa, tal cual. Nosotros siempre salimos a ganar. 5 veces de Makolsky, algún comentario sobre su actuación. ¿Qué digo de Makolsky ya a estas alturas? ¿Por qué lo vimos a Collins en el campo? Porque está Makolsky, ¿sabes? Que es el delantero estrella. No further questions, thank you. Tío, vaya mierda de pregunta. Con Vitín con 60%, tenés 11% de bond, llega a 28.000 de remate. Y con fútbol extremo supongo que superará los 30.000. Pero aún así el problema es que no tiene bonds. Se puede usar, pero si aspiras a más, desde luego vas a necesitar que todos los jugadores o casi todos tengan bond para ello. Pero bueno, a ver, puede valer. Puede valer. Mientras no tienes eso, puede valer para ir tirando. Regatea bien y chuta bien. A ver. Buen rendimiento.
Makuski ya no me dice nada, ya no me agradece de haberlo metido en el campo. Ya no me dice nada, ya, no, no necesitamos hablarnos, ya nos entendemos, él y yo, sin decirnos nada. Bueno, nos enfrentamos al Gilligan. Gilligan. Que de hecho creo que ya la próxima semana vuelve a tocar Europa League, ¿no? Sí, o sea, tenemos el partido de vuelta ya inmediatamente después. Jugamos contra el Wolves en campo neutral. Interesante. Son las semifinales de la FA Cup, me parece. Que seguramente creo que nos tocará el. Creo que nos toca el. El Chelsea. Seguramente nos toque el Chelsea en la final de la FA Cup. Si llegamos, evidentemente, que el Wolves es equipo de Premier League. Supuestamente, excepto que haya descendido. Pues estamos en segunda temporada. Vale, este me lo salto, ¿eh? Este partido me lo fumo, pero vamos. Me lo fumo, pero riquísimamente. Venga, vamos a darle. Y 3-0. Madre mía, la cantera. Palmer, Kai y Kai. Ojo al chino. Ojo al chino, porque es media punta y está metiendo goles en casi todos los partidos que simulo. Yo no digo nada. Vale. A ver, ¿cómo quedan los resultados? El Arsenal le ganó 2-1 al Milan. Esa eliminatoria está más o menos igualada. 0-1 le ganó el Leipzig al Genk. Pues recordemos que los resultados reales están a la inversa. O sea, fue 2-1 para el Arsenal en el partido contra el Milan. Nosotros ganamos 5-1. El Leipzig ganó 0-1. Y el United empató con el Stade Rennais. O sea, ojo que el United está obligado a marcar para clasificarse. ¿Os imagináis que este René se elimina al United? Ojito, ¿eh? Ojito. Yo la verdad es que no contaba con ganar la Europa League, pero visto lo visto, creo que mi equipo ha dado un salto de calidad muy grande y ahora mismo me veo capaz de cargarme a cualquiera, literalmente. O sea, es que, fijaos el equipo, tío. O sea, este es el equipo suplente y tengo jugadores de 77, 75, 73, es que hay jugadores que son mejores. Es que ahora mismo, Punchinton es titu tendría que ser titular en mi equipo, ¿eh? No, po no, pero poca broma. A ver, Benkedin, ¿qué quieres? Ya sabes, frustrante que es no jugar con regularidad. Así que solo quiero decirle que estoy listo para saltar al campo en cualquier posición. Tal. A ver, Benkedin, tío, tú eres titular indiscutible. No. No me vengas aquí lloriqueando que tú vas a jugar. Bueno, pues nada. Otra vez, segundo capítulo contra el Mönchengladbach. Obviamente ese no me lo voy a saltar porque no me fío. Los de Liga sí que los simulo, pero ya hace eones que gané la liga, que tengo la Liga ganada. Pero los partidos de las copas no me la juego. Porque a lo mejor le das a simular y pierdes 4-0. O así no me voy a arriesgar de esa manera. Vale, uy. Ahí. No sé jugar con Makowski, ¿eh? Este partido. Creo que sí, lo voy a jugar. Meter un gol es prácticamente sentenciar. Entonces no me la voy a jugar. Aguilar, Arriaga, Wilson, Aguilini. Están todos para jugar, en realidad. Sí, están todos para jugar. Aquí voy a meter los titulares, evidentemente. Aquí meto los titulares porque no. Aguilar ya tiene mejor rendimiento que Magui, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ya tiene mejor media. Podría meterlo incluso. De hecho, Aguilar ya está yendo con la selección mexicana, ¿eh? Y tiene 20 años, me parece. Y ya está yendo con la selección de México. Poca broma. Vale. Supongo que voy a ir así, ¿eh? Supongo. Sí, voy a ir así. Lo que sí lo voy a poner a 4 minutos. Voy a poner a 4 minutos porque no creo que este partido tenga mucha historia, en realidad. Pero bueno, vamos a empezar. Este partido en principio no debía ser problemático. Ellos tienen que marcar 4, ¿eh? 4-0 para clasificarse. ¡Adiós! Me han matado a. Me han matado a Benkedin, tío. ¿Qué cojones? No sé si te voy a por su asa, veo que darme el verde. A ver, el verde para un apaño te sirve. En su asa B la ventaja que tiene es la Bond.
Es la ventaja que tiene, que no tiene el Tsubasa. El Tsubasa verde. Bueno, amigos. Europa League. Europa League. Partido de vuelta. Cuartos de final. Borussia Mönchengladbach contra Forest Green. Ojo, ¿eh? Oh, la liaste. Akowski. Me llené de balón ahí. Venga, trae para acá. No. Nope. Oh. Me aguantó muy bien ahí, ¿eh? Ojo el centro. Ahí va ya Lani de coña. Se va a llevar la pelota. Kalminen. No sé qué hay con el balón. Gran Makowski. ¡Makowski! ¡Uf! Tiro ahí un poco por sorpresa y casi funciona, ¿eh? ¡Penny! ¡Joder, para dónde Sommer! ¡Joder, cómo acaba de volar Sommer, eh! ¿Cómo voló Sommer en ese tiro? No un tiro muy potente, pero sí que iba bastante ajustado. Buen Kedin. Bueno, parece que en este partido espabilaron un poco y no me están dejando tan fáciles los huecos como en el partido de ida. El partido de ida fue un escándalo, tío. Me dejaban huecos por todos los lados. Akowski gol. Cuando menos te lo esperas, balón a Makowski, control. Arma la pierna y chuta desde el borde del área y la mete sin dificultad. Por la bond, team skill y en parámetros creo que en general le gana. Sí. A ver, Tsubasa es mejor que el Tsubasa verde. Pero claro, tiene que gastar más Dream Balls. Y no sé si le conviene gastar muchas Dream Balls. Teniendo el aniversario relativamente cerca. No, Makowski a lo suyo, ¿eh? Makowski no... A Makowski se la suda todo. Literalmente. Que es un equipo de... Es un equipo de parte alta de la tabla de primera división alemana. Se la suda. Le mete gol y se queda tan ancho. Estos juegan con rearme rápido, los del Mönchengladbach, ¿eh? ¡Ojo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, ay, 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 ay! Era una vaselina larga. Era difícil. Pero es que ya estoy en un punto de... Ya estoy en un punto en el que me puedo permitir ya hacer tonterías. Porque ahora mismo el Mönchengladbach necesita 5 simplemente para ir a prórroga. Simplemente para ir a prórroga necesitan 5 goles. ¿Ojo? Ah. No. Te la vi, güey. Ahí está. Ojo el centro. Uf. Ah. Era difícil ese control orientado. Ojo, eh. Ojo las contras. Es que esto es lo peligroso de ellos, eh. Las contras son... Las contras son peligrosas. No. Error ahí. Este gol se lo regalé yo. 1-1. Las más porteo con rompebarreras. Yo la verdad he estado pensando en lanzar en esa ruleta en la cuenta europea, ¿eh? Porque tengo el Mexodia y no tengo espadas de, a espadas portero. Y espadas portero con el Mexodia a lo mejor podría ser interesante. Más que nada porque tengo el problema de que solo tengo a Müller verde.
como buen portero de meta actual. Venga, ahí está. Chafamos ahí, mantemos la posesión. Ojos al Miren, ahí pega la defensa. ¡Oh, Dios! Vaya pase. Terrible pase. Vale, descanso, 1-1. Para Club Azul solo tenía la de... Ah, pues, claro. El Victorín. Hostia, el Ramón. Ah, venga, vamos allá. Seguramente quite a Makowski ahora. Makowski fuera. Nah, lo voy a sacar ya. No me voy a arriesgar. Makowski lo tengo que cuidar. Ya, es que ya ha demostrado que cuando está en el campo es mucho más fácil con él que... Es mucho más fácil con él que sin él. Entonces no me voy a... No me voy a jugar. Voy a también a darle descanso a Benkedin. Y... De hecho, puedo cambiar a un 4-3-3 más defensivo. Sí. Por ejemplo. Y el último cambio puede ser... Voy a quitar a... Sí, voy a jugar así. Kaden, quito a Bayala. Que podría quitar a Arons, en realidad. Bayala no me importa tanto. Bueno, así está bien. Así está bien. Vamos a poner el repliegue y con el tema de equilibrado... Para que no se maten demasiado y voy a perder las tapas. Este partido ya en principio no debería tener mucha historia. Si meten dos ahora de repente y se ponen 3-1, pues sí, manejo yo manual los últimos minutos. Pero lo veo difícil, ¿eh? Incluso el Spal Rising Sun con su pasiva le meten gol como si nada. A ver. Obviamente, ahora mismo los delanteros patean muy duro. El único portero que está seguro en el meta actual es Cenzo, nada más. Cenzo Dreams es 2.0 y ninguno más. Los otros porteros sufren mucho en este meta. Hay tiradores muy fuertes a día de hoy. O sea, es que... ¿Cómo contienes a Haas, a Nukesaki, a Fantana, al Natu este el que va a salir este mes? El de la reta de brasileños... de hecho, lo Nita, Dreamfest, o sea, hay jugadores que patean durísimo a día de hoy. Incluso el Tsubasa Verde, el de aniversario, también patea muy duro cuando está full estamina. Todos esos los porteros casi no los pueden contener. O sea, el único que puede hacerlo relativamente bien es Genzo. Salvo bajo palos mi defensa. Pero bueno, espadas ojo, ¿eh? Porque aún no sé si se ha probado en top ladder el Mexodia. Pero el Mexodia con espadas de portero, ojo, porque el espadas portero se bufa una barbaridad, ¿eh? Si pones el Mexodia con Hugo Ramírez y con espadas de portero, ojo, ¿eh? Porque espadas recibe... creo que era un 7,5%. Golazo. A Bendini. Pues tremendo gol de Bendini. Pues amigos, le vamos a ganar al Mönchengladbach en su casa también en el partido de vuelta. Así de fuerte está el Forest Green. Así de fuertes estamos, amigos. Así de fuertes estamos. Nos hemos cargado a Mönchengladbach también en el partido de vuelta. Y, amigos, el Manchester ha pasado a penaltis. Leipzig se clasifica también. Y Arsenal. Pues, ojito, Arsenal, Leipzig, Manchester... Supongo que el Leipzig es el que es el menos fuerte de los tres, pero igualmente es fuerte. Ahora mismo ya no quedan rivales flojos en la Europa League. Así que es lo que hay.
Pues eso, Hugo Ramírez de aniversario, más el Nexodia, ojo el Espadas, el Espadas se vuelve una cochinada de fuerte, Si está con todo eso, lo que pasa es que no sé si es viable a nivel competitivo jugar con esa disposición, con el Nexodia. A ver, armas tienen, porque ya os digo, los dos delanteros tienen capacidad para meterle a Cenzo. Tienen capacidad, no le meten gol sí o sí, pero sí que tienen capacidad para meterle gol, estando full estamina con sus remates aéreos. Lo que no sé es la viabilidad del equipo en general. Se juega con el Mexodia, es a lo que me refiero. También habría que ver los holandeses, pero los holandeses es más difícil debido a Doleman. Se puede quitar a Doleman, pero todos pierden 5%. Y eso creáis que no se nota bastante, que cuatro jugadores pierdan un 5% de boost. Se nota bastante. Solo tiene una vez y dije, no me lo esperaba, pero estoy satisfecho con el Tsubasa verde, el pinche Tsubasa rojo. A ver, pero es que en ambas a rojo. A ver, claro. En ambas a rojo, el pobre. A ver, tuvo su momento de gloria, pero. Tuvo sus momentos de gloria al principio del juego y cuando dio en las latentes, pero ahora mismo Nambasa no es viable a día de hoy. Bueno, pues nada. Northampton es nuestro rival en League One. Obviamente este partido me lo voy a saltar, evidentemente. O simularé, a ver qué tal. Tsubasa verde le está salvando, que tiene un remate muy alto. Pero no, se usa muy poco igual. Se usa muy poco. Se usa más Tsubasa verde. ¿Qué opinas del loco de Coudet? A Coudet aquí lo conocemos porque jugó en el Celta. O sea, Coudet en su etapa de jugador estuvo una temporada, aunque no hizo nada, literalmente. Pasó por aquí sin pena y gloria. Pero tuvo su pase por aquí, entonces ya lo conocemos. La gente no está muy contenta, pero no porque consideremos que Coudet sea mal entrenador, sino porque lo que pedimos a gritos aquí en el Celta desde hace mucho tiempo es traer un entrenador que tenga experiencia en la Liga Española y que no se ha hecho desde no nos acordamos cuándo, porque Berizzo tampoco tenía experiencia en la Liga Española y todos los demás que trajeron, Cardoso, Mohamed, Oscar, tampoco la tenían. Y excepto Berizzo, los demás no les fue nada bien. Pero bueno, en fin, mira, 2 a 5, amigos. 2 a 5, Whitaker, Kai ha metido doblete, tío. Es que. Oh, este chino es un desmadre, eh. Este chino es un desmadre. Este chino llega a 90 de media en poco tiempo. Mohamed es un gordo de monta. Es un gordo ladrón. Durísimas declaraciones. Pobrecito. Bueno, pues nada, siguiente partido. Espera, creo que después de este ya me toca el de. Después de este ya me toca el. Ya me. ¡Buah! Nah, tío, otra vez no. Copa contra el Wolves y la otra copa contra la Europa League contra el. O sea, FA Cup contra el Wolves y Europa League contra el Manchester United. Tío, me ha tocado el Manchester, curiosamente. Fijaos, ya que no queda nada para acabar la liga. Queda uno, dos, tres, cuatro. Cuatro partidos quedan ya. Uf, pues se viene, ¿eh? Mega pollón, un saludito, compañero. Bienvenido. Bueno, pues ¿qué hago en este partido? ¿Meto a los chavales otra vez? Yo creo que voy a meter, sin que sirva de precedente, voy a meter a los cojos. No a los jóvenes, a los cojos. Carlos Castro, un saludito. A ver. Venga, vamos a acabar rápido esta rueda de prensa. Es un partido que no voy a jugar siquiera. Así que. Simplemente hago la rueda de prensa para subirle la moral al equipo, pero bueno, ya la tengo suficientemente alta, así que tampoco es que haya servido de mucho. Necesita la potencia de su asa, que mil menos de stats.
Ah, vale. Nada, aún sigues hablando de su Barça B. Sí, bueno. El tema es que regatea bien y patea bien. Y ya está. Lo demás es un poco. Pero sí, bueno, se puede usar. Para ver. Delanteros. A ver, voy a meter a Cobil. Y voy a meter a Stevens. Y voy a meter a. Y voy a meter a. Aquí los tengo desordenados, quizás sea. Ah, los tengo desordenados. White House, supongo. ¿Qué más? Vidal, sí, por ejemplo. Y yo qué sé, alguno más por aquí que pueda meter. Bueno, voy a meter a Sweeney de defensa. Arriaga lo dejaré. Palmer lo voy a quitar. ¿A quién meto? Creo que meteré al. Pondré a este a. Este partido no me sirve para nada. O sea, este partido es un rellenuto descarado, grosero, cruel y sin escrúpulos. Aquí, al Fazi. Al Jafazi. Bueno, como sea. No sé si poner a Bernard. No, a Bernard no. Vete a Imai, aquí, por ejemplo. Vidal, White House. Voy a meter a Ota. Aquí. Vaya, tío, 85 de velocidad. Te quedan dos telediarios, Arons. De hecho, te voy a hacer jugar en este partido. Porque me parece a mí que te quedan dos telediarios, Arons, en el equipo. Me parece a mí. Te quedan dos telediarios apenas. A ver. Mete al Wagstaff. Y que no estorbe. Cano. Un chavalito por aquí que. Ah, meto allá. Ni me voy a complicar. Young, George, Ota. Y. Collins, por ejemplo. No. Collins lo quiero tener. Por si acaso. Stevens está. Ah, no, Stevens ya está en el equipo titular. ¿Y el otro? ¿Y un delantero que? A Young. Ya, no, Young ya estaba. Bueno, pues yo qué sé, meto a Lewis. Pues. Lewis Otto, que le quedan dos telediarios. Voy a hacer una renovación importante de plantilla de cara a la próxima temporada, ¿eh? O sea, de cuarta a tercera el equipo ha cambiado muy poco, pero de tercera a segunda vais a notar que el equipo titular y el banquillo de suplentes va a cambiar bastante, probablemente. Vale, este lo simulo. Vamos allá. Enzo, tres tiros que lancé, su mejor parada y ya. Tiene mucho. Claro, obviamente. Hola, Miguelón, que no te saludé. Saludito, bienvenido al directo. Hemos ganado 3-0, tío. Anda, que no se nos queda pequeña la tercera división, ¿eh? Pequeña no, lo siguiente. Se nos queda minúscula la tercera división ahora mismo. Nos queda minúscula, tío. Es que simulo y ganamos todos los partidos, pero es que ya no es que los ganemos. Es que lo normal es que los gane por 2 o 3 goles de diferencia. O sea, que los gane sobrado, literalmente. Con suplentes, ya no digo con titulares, con los jodidos suplentes. Lo que no sé es qué voy a hacer contra el Wolves. Lo que no sé es qué voy a hacer contra el Wolves, porque me gustaría tener a Makolski contra el Manchester United. Pero también hay una cosa, y es que el Manchester United es a doble partido. O sea, tengo el partido de vuelta si las cosas se ponen. Si las cosas se ponen groseras. Mientras que con el Wolves es a un solo partido, es una sola oportunidad. Creo que voy a jugar con Makolski contra el Wolves, me voy a arriesgar, ¿eh? Me voy a arriesgar a no tenerlo en el partido de ida contra el Manchester. De todas formas, podría ponerlo en el de vuelta. Que ganar la FA Cup es importante, porque si no consigo ganar la Europa League,
porque ahora solo quedan equipos duros en la Europa League. Tener el tener la opción de la FA Cup, o si sale mal la Europa League, nunca está de más. No por el tema de ganar o no el título, porque ganar los quiero ganar todos. Pero el tema es, si me quedo eliminado de Europa League y no gano la FA Cup, me quedo fuera de Europa la temporada que viene. Y la verdad es que me gustaría volver a jugar competición europea el año que viene. El tema es que creo que si gano Europa League voy a Champions. Es la diferencia. Mientras que si gano la FA Cup, y volvería a ir a Europa League. Ese es un poco el contraste. Pues aquí vamos a jugar con Makoski. ¿Cuánto corre? Pues 96 de ritmo, 95 de velocidad, 74 de agilidad, 98 de aceleración. Ahora entendéis por qué es tan desequilibrante, ¿no? Makoski. O sea, es extremadamente rápido. Es extremadamente rápido. Es muy bueno, Marco, a día de hoy. A ver. No se meterá otra en este partido, ¿eh? Lo que pasa es que va mejor de Welling. Va mejor de Welling aquí. En la derecha debería meter a Allen. Voy a meter a Allen en este partido. Benkedin. Salminen, Alcibar. Creo que voy a jugar con estos. Magui en portería. Yo no voy a reservar a nadie, porque es que este partido es decisivo. Si tengo que hacer alguna rotación contra el Manchester, la hago. En el partido de ida. Fue un poquito más conservador para que sea un partido a pocos goles y todo eso, y que se decida todo en el partido de vuelta. Ojalá juegue el de vuelta en casa. En casa estamos muy fuertes en Europa League. Makoski es un nita. ¡Chaval! ¡Chaval! ¡Carlos! ¡Carlos, que te vas baneado, eh! Como de vuelta se llama Arnita Makowski, te permabaneo para toda la vida. Es broma. Sé por qué lo dice por el tema de la velocidad. Nah, Makowski es mejor que mete... Aparte de correr mucho, mete goles todos los partidos. Es un meme lo de Nita, Carlos. Por cierto, estoy pensando en quitar FIFA también de los directos en YouTube y dejarlo solo en Twitch, porque últimamente casi nadie ve los vídeos de los directos de FIFA en YouTube, casi todo el mundo está en Twitch. Entonces, así por lo menos puedo escuchar el himno de la Champions al principio de los partidos y todo eso, cosa que en YouTube no puedo hacer porque me mete un copyright extremo. ¿Qué tal, Rodri? Bienvenido. Ya me había asustado. A pesar de... ¡Está! ¡Está Yago Aspas en el Wolves! ¿Qué me estás contando? ¡Hostia, estoy flipando! ¡Estoy flipando! ¡Está Yago Aspas en el Wolves! ¡Chaval, madre mía! Encuentro predestinado, amigos. No sé si puede dar 6 minutos este partido, ¿eh? Nah, 5 minutos. Venga, aquí somos valientes. Vamos allá. Tengo confianza de que... Benkedin 84 de general, tío. Qué puta pasada, chaval. Zaragoza Oviedo en Gol Televisión. Interesante partido. Dos históricos. En YouTube te han vuelto mucho de Captain Tsubasa. ¿Te refieres a que me he vuelto mucho de Captain Tsubasa? No. Ay, no tiene por qué, porque yo subo de todo desde siempre. O sea, y yo nunca subí... Casi nunca, a ver, nunca no, porque sí que he hecho directos de Tsubasa consecutivamente. Pero muy pocas veces he hecho más de un directo de Tsubasa consecutivo, ¿eh? Por lo menos en días consecutivos. Lo que sí es verdad que la mayoría de la gente me sigue por Tsubasa, eso es una realidad. Entonces quizá es por eso que lo acabe haciendo. ¿Este es Maxi Gómez? ¿Me estás diciendo que está Maxi Gómez y Yago Aspas en el Wolves? El problema es que YouTube está muy estricto con el copyright, por eso. Y además, Captain Tsubasa no tiene problemas de copyright. Más allá de si haces contenido del manga y todo eso. De hecho, aún estuve hablando con David, un youtuber, que narra el manga de Captain Tsubasa. Y la verdad es que se me olvidó comentar, pero quería preguntarle
si tenía problemas con el contenido del manga en YouTube. Incluso con el formato que tiene él, que en principio lo puede esquivar, porque él no deja las viñetas más de 5 segundos. El problema es que YouTube está muy estricto con... Mañana los subs siguen por su base. Claro, claro, eso es una realidad, pero es que eso lo sé, lo sabéis vosotros, lo sé yo y lo sabe todo el mundo. No, espera, ese no es Maxi Gómez, ¿eh? Me parecía Maxi Gómez, pero no lo es. Tío, es el capitán Yago Aspas, tío, ¿qué me estás contando? Pues sí que es Maxi Gómez, ¿eh? ¿Me estás diciendo que tienen dos ex del Celta en el Wolves? Pues vaya, Efe, el día que decida... Bueno, Maxi Gómez ya hace 2 temporadas que no está en el Celta. Y Yago Aspas no tenía pensado que estuviera en activo cuando yo me fuese al Celta en este modo carrera. Entonces que yo a Chino lo conocí por Tsubasa, sino por el Kakarot. Por el Kakarot. Colgazo. Colgazo el Kakarot. Thank you for attending Wembley Stadium. Enjoy the game. Dragon Ball, Sita, Kakaroto. Mañana, por cierto, directo de Genshin, que lo sepáis. Pues mañana se viene la actualización y voy a hacer tiradas y todo eso. Que he guardado protogemas para lanzar en el nuevo banner y tal. Así que mañana se viene directo de Genshin. Avisaos que dais. Empieza el partido, vamos allá. Venga, hay que ir a por todas, ¿eh? Son las semifinales de la FA Cup. Esto es un equipo Premier. Habrá que ver el potencial que tiene. Ojito, ¿eh? Posición hiper larga del Wolves en esta jugada, ¿eh? Posesión larguísima del Wolves. Cansina, me atrevería a decir. Pues si voy a saber, lo pongo a 6 minutos. Pero aquí va a dar tiempo a 2 jugadas a este paso. Como sigan polarizando toda la posesión ahí, ¿eh? La cagaste. Vaya falta. No pita nada, chaval. Vaya cara dura. Vaya cara dura. Es una falta con un piano de grande, ¿eh? En gran es más rápido. Tío, pero se van para atrás otra vez. ¿Pero qué están haciendo? ¿Qué coño están haciendo? No entiendo. Está muy rara la máquina hoy, ¿eh? Os lo juro. La coló por el hueco, ¿eh? La coló por el hueco, pero es que están fallando una cantidad de pases. Mira, va para Makowski. Venga, 50.000 pases. Yo en 3 te violo. 0-1. 0-1. Tío, ¿qué están haciendo? Es que no lo entiendo. O sea, llegan al borde del área y se van para atrás. No sé qué hacen, pero... A ver, a mí me beneficia, claro. No me atacan con toda la pericia que se podría esperar de ellos, pero... Es que... Minuto 17. En esos 17 minutos, yo apenas toqué el balón una vez. De esos 17 minutos, 16 tuvieron ellos el balón. Pues fíjate, pierden el balón contra ataque gol. En 3 pases. Bueno, y el goleador ya no lo menciono porque no hace falta, es redundante. Gol y Makowski son sinónimos en el Forest Green. Mira. Ay, que está bien. Esto, cuando se ponga a mover así el balón, tiene sentido porque me están descolocando. Ah, fuck. Ahí lo tuve que embestir, porque si me roba el balón ahí, va a ser gol, casi seguro. Chútala. Chuta fuera. Lo intentaré, que quiero oración de waifus. Capa. El equipo que más recuerdo son el Compostela, Salamanca, Logroñés, Hércules, Mérida y Racing de Santander.
Ni que estuvieras recordando la 96-97, que era donde estaban la gran mayoría de esos equipos. Creo que en Mérida no estaba esa temporada. Mérida era en la 97-98, con el Mono Montoya de portero. Makowski, ala, venga, 0-2. Makowski. Es que el pase no fue óptimo, ¿eh? El pase no era bueno. Porque Makowski no había empezado a desmarcarse todavía. Pero es tan cochinamente rápido que se la suda. Igualmente le ganó en velocidad al defensa. Y otra vez con pierna izquierda vuelve a marcar. Ahora mismo... ¿Cuánto tiene Makowski de pierna izquierda? O sea, de pierna mala. Tiene todo en pierna mala y... En pierna mala y filigrana, tío. Tienes madre. Por eso chuta tan bien con la pierna. Pues eso es muy bueno saberlo, ¿eh? Porque realmente... Realmente con Makowski me va a dar exactamente igual con qué pierna jugar. Ah. Mi jugador casi hace la E de Jong, ¿eh? No es por nada. Joder, ni yo me esperaba que me fuese a caer el balón ahí. Ojo, se lían. Uf. Si me hubiera tirado al suelo. Y el pase. No me pilláis, pendejos. No me pilláis, pendejos. 0-3. Makowski, hat-trick. Otra vez. Es muy abusivo, Makowski. Makowski es Diata. Makowski ha heredado el espíritu de Diata. El FIFA 20. Makowski es la reencarnación de Diata en este juego. Es que no hay otra. Diata en el FIFA 20 era, cada vez que cogía el balón, era ocasión de gol. Con la diferencia de que Makowski define mejor que Diata. Esa es la diferencia. Leo Franco también jugó en Mérida. Ya, pero bueno, el mítico era el Mono Montoya. Podría hacer unos cambios ya, pero voy a esperar al descanso. Tío, estamos en la final de la FA Cup otra vez. ¿Os dais cuenta? O sea, es que... Hay una cosa que sí admito. Es que Makowski le destruye la emoción a los partidos. Pues, es que coge el balón y casi me garantiza gol cada vez que pilla el balón delante del área. A Makowski lo quito en el descanso. Ojo. Oye, la jugada es buena, ¿eh? Falló el último pase, eso sí. Valen, corre ahí. Venga, para adentro. 0-4. Es que esto es lo... Esto es lo que hace tan buena Makowski. Lo que hace que meta tantos goles. Siempre le gana la posición al defensa. Siempre. ¿Sabéis qué jugador ha hecho eso siempre? Y por eso siempre ha sido tan buen goleador. Cristiano Ronaldo. O sea... De Cristiano Ronaldo destacarán lo que quieran, el cabezazo, la capacidad de chutar bien con las dos piernas, y todo eso. Pero la mayor virtud para mí de Cristiano Ronaldo toda la vida ha sido su capacidad para ganarle la posición a los defensas. Eso es exactamente lo que hace Makowski, exactamente. Y por eso siempre está en el sitio adecuado para mandarle el pase y que meta goles. Literal. Oh, mira. Han parado a Makowski, pero hizo un deseo. Ceballos era un mítico.
Que Baños es un mítico, pues, el portero del Racing de Santander. Antes voy a tener por ahí el cromo de Ceballos, seguramente. Bueno, pues nada, empieza la segunda parte. Solamente aquí voy a empezar a hacer cambios ya. Está el partido extremadamente sentenciado. Es que el Wolves no ha hecho nada en todo el partido. El pase, no es fuera de juego. El centro no llega a nadie. Ni el defensa, ni mi delantero, ni nadie. Makowski. Todo controlado. Vaya golazo que acaba de meter Makowski, chaval. Vaya golazo que acaba de meter el desgraciado. Pues nada, Pablatza. 0-5 al Wolves, tío. Semifinales de la FA Cup. Caminante falso, gracias por seguirme y enviar al canal. Bienvenido a la toposa Mike Army. No, pues nada, voy a meter a Adams por Benkedin. Y... no sé si guardar más Salminen. Creo que sí. Salminen y voy a meter a Bendini. Voy a solidificar el doble pivote ahí en el 4-3-3. Adams un poco más por delante. Y ya está. Y que jueguen las chapas porque este partido ha perdido el interés desde el momento en que Makowski entró al campo. Ceballos le dio un empujón a Carmona Méndez por ser expulsado. Hombre, es que ese es el momento más mítico de Ceballos. Es el momento más mítico de Ceballos. Como elefante en cacharrería corriendo. Él dijo que fue sin querer, que se tropezó por los cojones. Todos vimos cómo le metió un placaje por detrás al árbitro. Joder, ya tenemos nueva caja. Pinche Frotzen, ¿qué tal, compañero? Frotzen ha llegado para ver el cadáver de... el cadáver del Wolves. De momento Makowski ha vuelto y se ha violado al Mönchengladbach y al Wolves. Y ojo, se viene el United. ¿Conseguirá Makowski funarse al United también? Correcto, tiene a Yago Aspas y a Maxi Gómez. O sea, tiene dos ex del Celta, el Wolves. ¿Quién es el Celta de Inglaterra? Pues la verdad es que defiende como el Celta, las cosas como son. De ahí que le haya colado 5. Aparte en este partido ha demostrado que juega como el Celta actualmente, o sea, nada. Merecidos. La verdad. Ojo. Magui. A Magui que le quedan 2 telediarios también, ¿eh? No es por nada. Aunque a Magui le tengo respeto, ¿eh? Magui me ha ayudado muchísimo, ¿eh? Magui me ha ayudado una barbaridad, pero me parece a mí que también le queda... no le queda nada en el equipo. Porque ya Aguilar ya tiene mejor media que él y Cato. Cato está mejorando a marchas forzadas. 0-5, amigos. Este partido lo ha... mira, me toca el Chelsea en la final de la FA Cup. El Coventry, ojo con el Coventry, que se cargó al Liverpool en cuartos de final, pero no, ya no pudo contra el Chelsea, ya era demasiado. Pues nada, 0-2 ganó el Chelsea, así que nos enfrentaremos al Chelsea en la final de la FA Cup. Ok, Posconcillo, gracias por pasarte. Ahorita que más recuerdo fue José María García Aranda y el mítico Brito Acero. ¡Joder, el Brito! El Brito. Cuando que no hacían chistes con Brito. Típicos mensajes que mandaban a la radio. Mensajes gays. Y que siempre, mensajes gays en el sentido de típica explicación de situación gay. Y pone al final firma Brito. Terrible. Terrible. Feliz cumpleaños.
Tengo que hacer la carta de demonio japonés. Tengo. A ver si esta noche me pongo. Feliz cumpleaños. A ver si esta noche lo pongo. Bueno, pues nada, el siguiente es el Manchester ya, ¿eh? Estamos ya a punto de acabar la temporada. De hecho, técnicamente, ahora mismo quedan 4 partidos por jugar. 3 o 4. 3 si nos elimina el United. Y 4 si eliminamos al United. La otra semifinal en Europa League era Arsenal contra Leipzig, ¿verdad? Sí, ojalá pase el Leipzig. No por mal, sino porque no me gustaría jugar la final contra otro equipo inglés. Porque la verdad es que lo normal es enfrentarse a equipos ingleses a día de hoy porque son... No te olvides de Mimi. No, pero el problema de la carta de Mimi es que de momento no he encontrado un audio de Palmón gritando ¡Mimi! Y a ti qué árbitro no te gusta, casi todos. Casi todos no me gustan. Tapa. Sobre todo los que le pitan mal al Celta. Esos me caen peor todavía. Tapa. Bueno, amigos, nos vamos a enfrentar al Manchester United en semifinales de Europa League. Y Ota está pidiendo jugar. ¡Ojo! Ota está pidiendo jugar, amigos. Atención. Atención al chaval. Porque si me lo pide así. Si me lo pide así. Le voy a tener que hacer caso. Así que Ota va a jugar este partido. Majkowski. Estaba Yala. Pero a lo mejor aquí juego con. Va con Lelewin ahí, ojito, Me dan ganas de meter a Lelewin aquí. Muy rápido. Es que es zurdo. Es el problema. Y yo no quiero jugar con este. Con extremo interior. Porque la idea es que los extremos asistan a Majkowski, no que se la fumen estando hacia adentro. Nah, voy a jugar con Bayala. Voy a mantener a Bayala en el equipo. A ver, Salminen, Benkedin. Aquí también voy a hacer una variación. Aquí también voy a hacer una variación. Y es que voy a meter a... Voy a meter... A este, a... lo diré. ¿Dónde está? Hutchinson. Ahí está. Y Kai también va a jugar. O no. O cae desde el banquillo. Nah, cae desde el banquillo. Acá lo puedo meter en una segunda parte. Vale, vamos a jugar así. Portería, Aguilar. Sí, ya estoy empezando a pensar en la alineación del equipo para la próxima temporada. Vamos a poner... Espera, mira, Wilson. Hostia, bueno, es que Wilson también podía jugar, Palmer ya tiene 71 de media. Nah, pero esto está mejor. Conchinton, Mendini. Vale. El delantero suplente va a ser... De todas formas, va a ser Collins. Vale, el delantero suplente es Collins. Kaden, Kai... En vez de Kaden, vamos a poner a Arons. Vamos a poner a Arons ahí de... ¡Ué! ¡Yay! ¡Grande Salto Chuli! Mañana 1.1 del Waifus Impact. ¿Le tienes ganas? Por supuesto. De hecho, mañana voy a lanzar. Bueno, no tengo fuerzas para bailar, tío. Oye, del Waifus Impact. ¿Le tienes ganas? Sí, sí, le tengo ganas. De hecho, ya os digo que mañana voy a lanzar en el Genshin, en la ruleta nueva. Perdona si no estoy muy para bailar, pero no me da, No me da el cuerpo para estar bailón. Grande Saito Chuli, 11 meses ya, chaval. Madre mía, madre mía. Bueno, venga, cupón para todos. Y acto seguido... ¿Cómo eras en Steam Lutz? Eras Saito Chuli también, ¿no? Tú me suena que tenías el mismo nombre.
en ambas plataformas, así que no, tú no me no, no no tienes problema. Perfecto, pues hola Fabri, por cierto, bienvenido. Os dejo ahí un cupón por la suscripción de Saito Chuli. Y ahí va los 11 cofres. Te dice pronto, ¿eh? 11 meses. Pues como son 11 meses, 11 cofres de la colección premium para ti. Disfrútalos, ya te debían de haber llegado. Así que nada, te los has ganado porque 11 meses es un apoyo. Es un apoyo increíble. Muchas gracias por estar ahí siempre, compañero. 11 mesazos, ¿eh? Casi un año, ¿eh? Porque estás a un mes de cumplir un año en total de suscripción en Twitch. Fíchate a Langstaff. No, lo que voy a hacer es, esta temporada que viene, voy a renovar mi equipo de ojeadores. Y los fichajes vendrán cuando ascienda a Premier League. Ahí sí que voy a gastar todo el dinero en fichajes. Pues ya mi equipo de ojeadores juveniles ya está completo. El de ojeadores normales está a la mitad. Aparte no necesito fichar por ahora, el equipo está muy fuerte. Dios, equipo de tercera división inglesa y fijaos, voy a sacar un equipo con un tío de 84 de general en el equipo. En tercera división, 84 de general podría estar tranquilamente en un Barcelona o un Real Madrid con esa media. Y aparte el lateral derecho también 84 de general. Jugamos en casa. Vamos en casa. Lo que sí, el equipo no se ha visto afectado, por el partido de. Por el partido de FA Cup, ¿eh? O sea, lo tengo. También es verdad que a muchos los he sustituido. Y aparte bajé mucho el ritmo en el partido. Pero bueno, aún así. Yo para mi Zaragoza he fichado a Iker Losada. Oye, está bien. Está interesante. Pero ya te digo, por ahora no tengo intención de fichar, porque más o menos estoy teniendo un plan de un proyecto, por así decirlo. Estoy teniendo un proyecto y en ese proyecto la idea ahora mismo no es fichar. La idea es preparar todo el tema de ojeadores y todo eso e ir tirando con la cantera. Gracias. Pues nada, nos enfrentamos al Manchester United, amigos. Semifinales de la Europa League en un campito de barrio. Sí que salió el cupón, sí lo. Bueno. Creo que a lo mejor no salió, ¿eh? Ahora sí que tiene que salir. Ahora sí que tiene que salir. Decidme ahora si sale Villows. Bueno, empezamos. Vamos en casa. Ahí está, cambio de orientación. Ahí, Benkedin. Este partido va a ser difícil, ¿eh? Este partido hay que tomárselo muy en serio. Vale, buen mal pase ahí. Ojo, Benkedin. ¡Ay! ¡Qué pena! Iba muy lanzado y se pasó de largo. Por Rashford. El tiro gol. Vale, esto va a ser difícil. Obviamente, estos no son el Wolves ni el Mönchengladbach. Bruno Fernández, 0-1. Este gol fuera de casa es dañino, ¿eh? Espérate con el nuevo Mister del Celta. A ver, a Coudet lo conocemos aquí porque jugó aquí en el Celta.
pero tampoco tuvo un paso muy destacado. De todas formas, como entrenador, sabemos que tiene buena experiencia, sabemos que tiene un buen palmarés, porque de hecho ganó la Liga Argentina. Pero también es verdad que no tiene experiencia en Liga Española, y eso muchas veces se nota. Pero bueno, a ver, habrá que tener fe, porque es que no hay otra cosa. La gente lo que pedía era que el próximo entrenador que viniera tuviese experiencia en Liga Española. Pero por desgracia hace tiempo que la directiva no le hace ni puñetero caso a la afición. Así que, bueno, a ver cómo sale esto. ¡Ojo, Makowski! ¡Uf! Saque de esquina. Está el centro. No hay cabezazo. Por el momento el Manchester United mostrándose fuerte. Amigos. Siendo... ¡Ojo! Muy lento ahí. Hutchinson. Se te están viendo las costuras en un partido de tanta exigencia, pero es normal siendo tan joven. Pero el Manchester que no me deja encontrar huecos fácilmente. Ahí está, buen corte. Está el pase. Ahí está el balón. La definición. Gol. Vamos. 1-1. Si te gusta un DT que fue el ataque, Coudet te va a gustar. Ya, el problema del Celta es que es un equipo sin sangre. Lo que tiene que buscar Coudet es... es hacer que este equipo tenga sangre. Porque el problema del Celta es que es un equipo horchatero. Es un equipo que no tiene carácter. Es el problema. Sé que decir que Coudet es ofensivo. O sea, es lo primero que dicen de él. Pero claro, el problema del Celta es que es un equipo que no tiene sangre. La prueba es que pierde muchísimos partidos en los descuentos. Ahí ven Kerin. Está en Gran. Gran aguanta la pelota. Ven Kerin. Balón para Makowski. Makowski corta bien la defensa. Está defendiendo fuerte el Manchester United ahora. Partido igualado por ahora. Quizá estamos teniendo más nosotros la posesión. Creo que es fuera de juego. Sí, es fuera de juego. Por muy poco, pero sí. Entonces es un técnico que el que no ponga huevos lo corta. Sí, ya me dijeron, ya comentaron eso, porque había jugadores como Centurión en Racing que eran un poco problemáticos, y Codeldo les puso el cinturón. Oh. Yo tengo esperanzas. No soy tan pesimista como otros aquí. Pero sí que es verdad que... el problema es que... la gente no es que no confíe en Coudet. En lo que no confía la gente es en el criterio de la directiva aquí. Makowski. ¡Ah, Dios, Makowski! ¿Qué has hecho? Amigos, Makowski es humano. Salía un poco ahí a la hora de armar la pierna para chutar. Ahí fue el juego.
Pepe Mel como entrada del Celta. No me convence. Pero es un... Va. La última jugada. No, nada, ya había pasado el tiempo hace rato. Invocar el espíritu del Tano Passman. Tapa. Estamos jugando bien, ¿eh? Estamos jugando bien. Lo que pasa es que enfrente hay un rival duro. Enfrente hay un rival duro. Seguramente el partido del Trafford lo jugaré 6 minutos. Este ya lo tenía que estar jugando a 6 minutos, de todas formas, ¿eh? Pues este partido es importantísimo. Y aparte es contra un gigante de Europa, así que... Un gigante que últimamente, pues evidentemente no está al nivel que se espera de ellos, pero no dejan de ser un gigante de Europa, un equipo tradicionalmente de los mejores. Vamos con la tocan, ¿eh? La tocan, pero no la tocan como el Wolves antes, por ejemplo. O sea, estos la tocan con... La tocan con criterio y es difícil robársela. Aquí se está llenando de balón innecesariamente. Aquí ya se llenaron de balón. Ahí está, buen pase para Evans. Tiene que ser para Makowski. Yo hay que estar justo adelante. Makowski salta bastante, aunque no sea muy alto. Ahí la toca el United. De momento, empate a uno. Partido importante. Puedo estar teniendo flashbacks de Vietnam con este partido, porque hace 4 años, el Celta jugó en semifinales de Europa League también contra el Manchester United. Quedamos eliminados de una forma muy cruel, siendo mejores que ellos en Old Trafford y fallando una ocasión incomprensible en el último segundo de partido por culpa de un jugador que ahora está jugando en segunda B, que no se atrevió a chutar cuando tenía toda la portería para rematar. ¡Ojo, Ayala! ¡Ayala, gol! Ahí lo tenéis, amigos, el Forest Green que se pone por delante en las semifinales de Europa League. Le acaba de dar la vuelta frente al Manchester United. Amigos, que vaya escuadra que ha chutado, vaya escuadra que ha chutado Ayala ahí. Vaya escuadra que ha chutado Ayala. Ha rematado durísimo, Pues amigos, 2-1 en el marcador. Gol de Makelele. No ha marcado Makowski hoy, ¿verdad? Creo que no. No está siendo hoy el jugador decisivo no está siendo Makowski, Eso es raro. ¿Cómo metió el primero? Es que ahora no me acuerdo quién metió el primer gol. O sea, el empate. Creo que no, Makowski no fue. De hecho, se podía haber dado a Makowski en este gol. Pero era más fácil en esta jugada chutar que pasarla. Entonces preferí chutar. Porque el pase podía fallarlo. Te estás encerrando un poco. Te estás encerrando mucho, amigo. ¡Ja! ¡Qué banda, favor mía! Grande. Grandes, hostia. Ojo, Ahí la toca el Forest Green. ¡Oh! Ya. ¡Ojo! ¡El pase! ¡Oh! Iba para Makowski, Iba para Makowski, pero estaba De Gea atento. A un largo. Nah, el balón aéreo me ganan ellos siempre. En cuestión física siempre me ganan ellos. Lo único en velocidad, porque Benkedin y Makowski son más rápidos que todo su equipo, pero... Más allá de eso, en todo el demás ámbito físico me ganan ellos. Balón aéreo... En el cuerpo a cuerpo, en todo. ¡Oh!
¡Ojo el tiro! Ahí está Aguilar. Vale, vamos a hacer cambios. En este partido no voy a quitar a Makowski porque vamos a tener una semana para descansar. Voy a meter a Kai. Voy a meter a Kai. Voy a meter a Adams. Pero son jugadores que están cansados ahora mismo. Y creo que voy a meter a Wilson a pierna cambiada. Vale, está siendo un partido difícil, la verdad. Está siendo un partido... Pero es que esto es lo que se espera del Manchester. Lo que no esperaba fue la broma del Mönchengladbach, ni eso que fue... Fue una eliminatoria muy fácil, el partido contra el Wolves. Que fueron literalmente paseos. Literalmente Makowski parecía Maradona frente a ellos. Ahí está la recuperación. Ahí va Ingram. Ojo Ingram. Ingram que coge el balón. Ingram que echa a correr. El centro... No, busca a Makowski otra vez. ¡Ojo Wilson! Uf, está bien colocado, ¿eh? Ojo a contra ahora. Ojo a contra ahora. ¡No! Me la liaron, tío. Me pillaron al contraataque. 2-2. Me pillaron al contraataque. Es la putada de... Es la putada de subir con los laterales. Que claro, el contraataque me... Al contraataque me hacen pedazos. Todos estos tíos que son muy rápidos. Ay, mi defensa, vamos. Le faltaron años para ganar la inmóvil en velocidad. Hola Luciano, bienvenido. Bueno, bienvenido, pero bueno, si me dices que me joda, entonces no eres bienvenido, ¿eh? Fuera de aquí. ¡No! Se pase acaba de ser pésimo. A lo largo. Ojo un chintón. No sé qué narices se la quiso dar mi jugador. Cuando le había dado para abajo porque se la quería dar a Makowski directamente. Y me leyó al mediapunta. Bueno, pues nada, nos vamos a tener que jugar todo en Old Trafford, ¿eh? Lo cual era de esperar, no contaba con sentencia del partido aquí, ni de coña. Final del partido, 2-2. No es mal resultado. No es mal resultado, teniendo en cuenta que fuimos perdiendo. Pero tampoco es un resultado que me deje contento porque íbamos ganando a falta de 10 minutos. Así que, bueno, es un resultado correcto. Era por el gol. Pinche Luciano. Bueno, pues nada, han chutado 3 veces ellos, ¿eh? Han chutado poquito en este partido. Pero claro, los tiros que tuvieron eran muy certeros. Eran tiros mano a mano prácticamente con el portero. Ay, no somos favoritos, así que tampoco... No es que no prefiramos tener la victoria de favoritos, es que no somos favoritos, directamente. El favorito es el United, de toda la vida. Man, esto es fútbol. Esto es fútbol. El próximo partido va a ser también el del United, porque el de Liga me lo voy a saltar. Bueno, Ota no ha tenido un partido superlativo, pero lo ha hecho bien, estoy contento. Vale, vamos a simular este partido. Pues espera, tenía ahí una noticia. Ah, va, por Melfi. ¿Qué tal, Iván? Bienvenido. Ya hace tiempo que no entraba un directo tuyo. ¿Qué tal, Iván, compañero? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Vale, vamos a simular este partido. Haz un chintón reventado ahí. Un chintón le vamos a dar descanso aquí. Vamos a meter, yo que sé, a Imai, por ejemplo. Total. La simulación rápida. Y... 3-3. Bueno, ni tan mal. Ni tan mal. Ni tan mal. 3-3, bueno.
La verdad es que me da igual el resultado, ya hemos ascendido, así que no, no hay nada que... No, no había nada en juego, literalmente. A ver. Fecha límite para la convocatoria de la... de China. Pudo. Me da igual. Ahora mismo no me... No, no, no pienso en la selección china. Wes Brown. Este partido sí que lo voy a poner a 6 minutos, ¿eh? El de la vuelta. En realidad podría acabar ya esta temporada, ¿eh? Porque después de este partido con el United, si queda eliminado, es un partido el que queda. Y si elimino al United, serían dos partidos. Luego la pretemporada la podría hacer fuera de cámara, perfectamente. Así que es posible que intente acabar la temporada en este directo. Señorita, cuéntame más. Cinco steps, porque me sale Cotar, acá y el Sandor y encima agarré el ticket PSR, pero la cuenta baja post verdes, así que F. ¿Eres consciente de que ahora mismo ya no se juega a un solo arquetipo? Puedes usarlo como base, pero luego los otros jugadores puedes irlos metiendo según las bonds que tengas. Lo digo por... A ver, supongo que ya lo sabes, pero lo digo por si acaso. Que no, no, no os obcequéis con el tema de oh, es que tienen que ser... yo voy a japos rojos y tal. Pues yo, por ejemplo, estoy... Ahora estoy tirando en mi cuenta japo, estoy tirando en ruletas de jugadores no japos que más o menos tengan compatibilidad con el tema del bonding. Así que no, no os encerréis demasiado en la idea de... No os encerréis demasiado en la idea de los arquetipos. El equipo que me entra el Akai nomás está. Es una. Y eso que Akai a día de hoy no tiene bonding, su uso es limitado. Su uso es cuestionable. Pero es que ahora las bonds centralizan demasiado el meta. Si tienes un jugador que no tiene bond. Lo más normal es que sea prescindible a corto plazo. Wes Brown fue el calvito del Manchester. Sí, estaba con Neville, con los Neville y tal, Roy King, Giggs. Sí. A ver. ¿Cómo hago esto? Paulacha jugó el otro partido. Jack. Espérate a Collins de suplente. Creo que jugaré con mi alineación normal. Con mi alineación más fuerte. Sin tener en cuenta a los chavales. Creo que va a ser lo mejor en este partido. De todas formas, sí que voy a poner a. Voy a meter a Lele Wing en la convocatoria. Vez de Adams, voy a meter a. Voy a meter a Hutchinson. Creo que acá y también lo voy a meter. A meter acá y media. Qué bestialidad. ¿Qué más? Wilson y Arriaga, no, eso sí que los dejo. Vale, pues vamos a jugar. Bueno, en Magui voy a meter a Aguilar. Y nada. No hay mucho que cambiar aquí. Lo único, lo dicho, 6 minutos para... Pues un partido importante, es un partido decisivo, literalmente. Si gano este, estamos en la final de la Europa League. De hecho, estoy obligado a marcar, ¿eh? Estoy obligado a ganar o a empatar si meto 3 o más. Pero la idea es ganar. Todo lo que no sea ganar es F. Ahora mismo empiezo eliminado este partido por el tema de la diferencia de goles fuera de casa. Oh, vaya piscinazo. Terrible. ¿Alguna vez hiciste un modo carrera de Hamburgo? No. Nunca tuve mucho interés en la Bundesliga, honestamente. A ver si progreso.
Algo en el aniversario global. A ver qué meten este año. Yo creo que van a meter clubes. Yo creo que van a meter J-League y todo eso. J-League con camisetas oficiales de la J-League. Yo creo que es eso lo que están preparando. Amigos, jugamos en Old Trafford. Campazo. El teatro de los sueños. Bueno, ¿qué es llevarte más rebotes? No, ¿o no fueron suficientes? ¿No fueron suficientes los rebotes que te llevaste, crack? Uf. Ay, no me la juego ni de coña con el central. Ojo, Makowski. Makowski en velocidad. Makowski en velocidad. ¡Ah, fuck! La cagué. La cagué. Tenía que haber chutado, ¿eh? Segundo palo. ¡Uy, qué pena! Saque de esquina. La sacó en defensa. Ahora de un giro al rojo, bueno. Bueno, el Rayu, ojo, ¿eh? El Rayu no patea mal. El Rayu, si le das un Stormy ahora mismo, patea duro, ¿eh? El problema es que ahora los delanteros tienen encima el fantasma de Cenzo. Entonces, si no son rematadores sobresalientes, no se les tiene muy en cuenta. Makowski fuera. Makowski que no pudo marcar en el partido de ida contra el Manchester, creo. Así que supongo que en este partido de vuelta será donde intente resarcirse. Pero es que el Manchester no deja muchos huecos atrás. Manchester se mete bastante atrás y no hay manera de pillarnos a la contra. Si no es con un fallo garrafal en su salida de balón. Está difícil porque tiene muy buenos jugadores para sacar la pelota. Yo creo que no está jugando Pogba, ¿eh? Ojo, ¿eh? Falla el pase. Ojo, ahí el balón. Ahí está el despeje. Un gol de ellos sería funesto, ¿eh? Porque me obligaría a marcar dos. Así que hay que tener cuidado con eso. Ojo. No, Makowski, no, no, era para el que se incorporaba. No, no, Makowski, no era ahí el pase. Ojo, Makowski, nada puede con Makowski. Nada puede con Makowski. Balón a la espalda de la defensa y Makowski que hace lo que mejor sabe hacer. A mí me dirán que está en tercera división y todo lo que tú quieras, pero Makowski ahora mismo es el mejor delantero de Inglaterra. Yo he metido jugadores de Islandia, Ucrania y creo que Bélgica. Yo ahora mismo los tengo en Inglaterra, en España y en China. Y los de España e Inglaterra seguramente los moveré a Latinoamérica en algún momento. Seguramente a... Ah, no, espera, que... No, en Inglaterra y España ya acabaron. Creo que... No, ahora está en Venezuela y en... Está en Venezuela y en Ecuador, me parece. Y porque quiero pillar las siguientes estrellas sudamericanas. No, tío, le dio a Ingram en la cabeza. Le dio a mi jugador en... Rebotó en mi jugador el cabezazo. Aún así no creo que fuera... Aún así no creo que fuera gol. Es un cabezazo bastante centrado. Amigos, estamos en la final ahora mismo, ¿eh? Si el resultado se mantuviera así. Pero desde luego no me voy a conformar, ¿eh? Voy a ir a por el segundo gol. ¡Ahí está! ¡Ahí lo tienes! ¡Vallada! 0-2. Amigos, el Forest Green está invadiendo Old Trafford. Tremendo. Tremendo. Tremendo porque estamos dominando. Estamos dominando bastante, además. No, no en el sentido de la posesión, porque en la posesión nos están... En la posesión nos están comiendo. Pero es que yo realmente no quiero la posesión con el Forest Green. Pero sí en ocasiones. En ocasiones nos lo estamos merendando, ¿eh?
0-2 el marcador. El Forest Green a un paso de la final, amigos. A un pasito, porque ahora el United tiene que meter dos para ir a prórroga. Y ojo que ahora, a partir de ahora, cada gol nuestro ganaría el tema del valor doble en los goles fuera de casa. Oh, tío, no te creo. Fuera de juego. Fuera de juego. El Alquiros, bienvenido. El Forest Green ahora tiene la sartén por el mango. Se está ofreciendo poco. Se está ofreciendo poco y eso puede ser un problema. Ojo, ojo, Makowski. Makowski, 0-3. 0-3, amigos. 0-3. 0-3. Doblete de Makowski. Está siendo histórico esto. Un equipo de tercera división apaleando al Manchester United en Old Trafford, amigos. Y el autor está siendo el delantero que no están llevando a la selección. De forma incomprensible. Los verbos del chill, ya ves. Ya que ha jugado Football Manager, se me está complicando el ascenso con Hamburgo. Ah, pero, a ver, eso está guay porque eso le da emoción a... Le da emoción a todo esto. Amigos, el Forest Green puteando al Manchester United, amigos, en Old Trafford. 0-3 en el minuto 34 de la primera parte. Doblete de Makowski, gol de Bayala también. Ahí la toca el United. No. Ahí está. Y ahí va otro contraataque. Ojo, Arons. Arons que recorta. Pampa Makowski. Ah. Buena recuperación ahí. Makowski que baja a defender. Por supuesto. Espíritu de equipo ante todo. Ojo, ahí puede haber mano. Ojito, ¿eh? Ahí se encierra un poco. No, consigue salir de la presión el Manchester. Está la recuperación. Ojo a contra. Makowski en velocidad otra vez. Makowski en velocidad otra vez, amigos. ¡Makowski! ¡Uf! Saque de puerta. Este gol ya era... Es que ya está prácticamente sentenciado el partido, ¿eh? El Manchester para clasificarse ahora mismo necesita 4 goles. Porque el empate no le vale. Tenemos más goles fuera de casa. Por lo tanto, el empate me clasifica al Forest Green igualmente. Tiene que marcar 4 goles en la segunda parte del Manchester United sin que Makowski meta un gol en el proceso. Contra un Manchester que ya está empezando a adelantar muchísimo las líneas. Un Manchester que no me ha dejado estos espacios en el primer partido, ni de lejos. Y ahora los estamos encontrando, ¿eh? Ahora sí que estamos encontrando los espacios. Aunque ojo que el Manchester no está muerto todavía. Si meto un gol ahora, puede ser problemático. Madre mía, cómo le robo el balón a Rashford si me hace esas cosas, tío. El problema es que, claro, hacen 50.000 filigranas, pero no atacan la portería, muchas veces. A mí eso me vale, a mí me pueden hacer 20 cabriolas, 50 colas de vaca, todas las humillaciones que quieras, que a mí me va exactamente igual. Si no me atacas la portería, me da exactamente igual las puteadas que me hagas. Yo estaría que el Manchester perdía con el equipo de tercera división en el momento que están pasando. Ya. Eso es verdad. De momento no va a haber cambios. Seguramente voy a jugar con los buenos hasta el final. O por lo menos hasta el minuto 75, así. Porque no me fío. Un gol de ellos puede cambiar la eliminatoria totalmente. El pase filtrado.
No hay fuera de juego. Oh, sí que hay. Pensé que no había, ¿eh? ¿Qué tal, Josconcillo? Por aquí. Sí, a ver. Estos directos no me cuesta tanto hacerlos, porque no tengo que estar concentrado viendo cosas ni nada, simplemente me dedico a jugar. Eso es algo que puedo hacer en cualquier momento. Ojo a Yala. Paso un centro esto, ¿eh? El centro a nadie. No ha sido un buen centro, la verdad. ¿Cómo van las gafas? ¿Siguen vivas? Sí, porque últimamente las uso poco. Por suerte. Pero en cualquier momento revientan y ya no va a haber manera de arreglarlas. Buen pase. ¡Pañala! ¡Uf! Estamos jugando a placer, ¿eh? Nunca pensé que con el Forest Green en tercera división jugaría tan cómodo en Old Trafford, ¿eh? Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando jugué en el Etihad, cuando jugué en Anfield, ahí sí que lo pasé mal. Con partidos en los que lo pasé mal. Pero aquí contra el United no me está costando nada jugar. Casi como si jugase de local. Por eso os lo digo todo. De lo fácil que me está resultando este partido. ¡No ha entrado, tío! ¡Qué pena! Era el gol del año, chaval, si entraba eso. Se me ocurrió una idea, te la paso por sugerencia de cartas. Sí, si quieres me lo puedes preguntar a mí, me lo puedes decir a mí en Chisco directamente, si quieres. ¿Qué tal, Diego? Bienvenido. Pues... bueno, sigo pocho. Sigo pocho, pero bueno, sigo vivo, dejémoslo así. No era para ese. Vamos, como se van mis jugadores arriba ganando por 3 goles, tío. Ah, el pasca ahora el contraataque, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Pase llega, ¿no? Sí, sí que llega. Si fueran mis jugadores no creo que llegara ese pase. En primer lugar, si fuera un jugador mío no creo que ese pase fuese tan bueno siquiera. Ojo, o... Se anticipó bien ahí el defensa. Creo que ya va siendo hora de que haga cambios, ¿eh? Creo que ya a partir de aquí ya el Manchester ya no tiene tiempo para meterme 4 goles. Voy a quitar a Makonski, por si acaso. Voy a meter a Hutchinson. Y voy a meter a... Vete a Kai. Vamos a meter al chaval ahí. Al niño chino. Déjate hacer un gol para darle emoción. Los cojones. Que me meten uno y luego de repente caen 2 seguidos y me tiembla el culo. La máquina es muy cabrona en este juego. O sea, te puede estar 80 minutos sin hacer nada, que de repente en 2 jugadas te mete 2 goles y te quedas con cada imbécil. Uff, compresiona ese, ¿no? Ahí mantemos la posesión. Grant, Hutchinson, Penning, Collins, Calmiren, el centro. ¡Oh, Dios! La reventó Kai. La puso en órbita, tío. Se ha caído con el... Ese balón está orbitando con el penalti de Ramos al Bayern. Fuera. Me he tenido que sacar de encima, porque si no
si no hago eso, seguramente él se anticipaba y metía gol. ¡Ojo el tiro! De la que me he librado. De la que me he librado. Solo se deja un hueco para hacer la. Para chutar. El único hueco que encontraron y vaya tiro que se ha sacado el desgraciado. Oh, nada, imposible defender eso. 1-3. ¿Con quién jugarías la final? Pues está entre el Leipzig y el Arsenal, pero creo que va a ser el Arsenal. Porque tienen 1-3 de la ida, iban 1-1 al descanso, en la vuelta. O sea, el Leipzig tendría que meter 4 para clasificarse. O sea, meter 3 más, para que te hagas una idea, en la segunda parte. Honestamente hubiera preferido jugar contra el Leipzig, no porque sea más débil, sino porque al Arsenal y a estos ya me los voy a encontrar en la Premier. Un chinto, pega en la defensa. Qué pena que no hubiera rebotado hacia portería. Hubiera sido gracioso que hubiera metido así. Acabo de perder el partido en el 94. Típico del fútbol manager. Ah, me lié. Ojo a la contra. Ingram, la has cagado. La has cagado, Ingram. Hostia, vaya bendito. Lo que ha fallado, ¿quién ha sido ese? Busquets. Bueno, la verdad es que si es Busquets no me extraña. No me fijé que estaba Busquets en el... en el Manchester United. Lo que ha fallado Busquets, chaval. Que siendo Busquets me lo espero totalmente. Busquets nunca ha sido bueno de cada portería. Un jugador que ha metido muy pocos goles a lo largo de su carrera. Ojo. A ver, no era peligroso para la eliminatoria, aunque me hubieran marcado ese gol. Aún estarían a 2 goles de eliminarme, pero aún así. Ojo, Kai. ¡Ah! No, hizo el control demasiado largo. Hizo el control demasiado largo, lastimosamente. Qué pena. Pero bueno, no ha hecho mal Kai, en esta segunda parte. Nos ha faltado Makolski, no hemos marcado ningún gol en la segunda parte. Para que veáis la importancia de del bueno de Sean. Pues nada. Amigos, estamos en la final de la Europa League con un equipo de tercera división inglesa. Sí, amigos, así están las cosas. Mid Ucrania, me salió la joven promesa de Kravchenko y metí un gol con este jugador. Pues mira, síguelo usando, aunque no sea siempre, pero sí de vez en cuando. Y así vas a poder. Así vas a poder subirle la media. Que sea un mejor jugador. Qué guapo está Old Trafford, visto desde arriba, tío. Qué campazo es, os lo juro. Uno de los campos que me gustaría visitar en vida, os lo juro. El Camp Nou, Old Trafford, el del Bayern también me gustaría visitarlo. El de la Juve. Bueno, Anfield desde luego. Anfield es el que más quiero visitar, pero vamos. Anfield en un partido, por el tema del Never Walk. Puedes escuchar el Never Walk Alone. Y si me vais a preguntar, pero no has dicho Real Madrid, es que el Bernabéu sí que lo visite. Contesta la final. Gracias, Iván, compañero. ¿Qué tal, Musguete? Musguete 99, el del Depor. Nah, ese no me interesa, ese no me importa. Chevillos. Villos atacando a mi vena celtista.
De todas formas, yo he pasado por delante de Riazor. No es nada del otro mundo, pero bueno, a ver. No es un mal campo, pasa que no es un campo mítico, como los que acabo de mencionar. Mejor que el del Celta es, eso sí. Mejor que el del Celta es mil veces, Riazor. El campo del Celta es un desastre. Pero nada que ver, que mencionar. En realidad soy Marcelo, solo que me cambié el nombre. No, a ti ya no es Marcelo, agáchate con Marcelo, terrible. Terribles noticias para el canal, hoy el canal se viste de luto. Capa. Me han dado 2 millones con la tontería. Tío, soy apestosamente rico ahora mismo. Buenas cosas que tengo pensadas. Cosas nazis. Bueno, pues ahora me quedan 6 partidos de liga, me parece, sí. Y luego tengo final de FA Cup contra el Chelsea y final de Europa League contra el Arsenal. La putada es que no voy a tener casi descanso entre la final de la FA y el de la Europa League. Esto es una putada, ¿eh? Esto es una putada como un piano. Pero bueno, me voy a saltar estos 3 partidos de liga. Vamos a jugar con suplentes este. A ver qué tal. La segunda camiseta. Me gustaría jugar con la segunda camiseta alguna vez. Creo que siempre he jugado con la primera. Tanto de local como de visitante. Todas las veces que he jugado con la segunda no he manejado yo. Por desgracia. Un meme menos. Nos morimos, tío. Algo ha muerto dentro de nosotros en el canal. Ni me he fijado en el resultado del partido anterior. ¿Cuánto quedamos? No tengo ni idea. No tengo ni idea, pero bueno, da igual. 117 puntos, tío. Vaya cochinada. Vale, voy a jugar con los titulares en este. Para que no se me oxide antes del partido de las finales. Vale. Bueno, no metió Makowski. Makowski que va a acabar con 62 goles la temporada, ¿eh? 62 goles. Y eso que prácticamente casi todos fueron en la primera vuelta. En 24 partidos, 62 goles. Vaya animalada. ¿De América qué estadio te gustaría conocer? Maracaná. Y supongo que la Bombonera. Sean los campos así más. ¿Qué más me gustaría conocer? ¿Hay alguno más aparte de Makowski, de los goleadores? Está Whittaker, que mira, 12 goles en 17 partidos. No está nada mal, teniendo en cuenta que todos los goles que ha metido fueron en partidos simulados. Y nada más, creo que no tengo ninguno más en la tabla de máximos goleadores. En la de máximos asistentes, sí. En la de máximos asistentes tiene que ser la risa. En Kedin 22 asistencias, Arons 13, Adams 10, Allen 7, no más, por aquí no. No, pero bueno, aún así, fijaos, los 3 primeros son de mi equipo. Y luego tengo un cuarto por ahí, en el puesto 12. La cantidad de goles que llevo esta temporada es abrupta. ¿Cuántos goles he metido en total esta temporada? Espera, lo voy a ver en la tabla de clasificación. ¿Cuántos goles llevo a favor? 139, chaval. Vale que son 46 partidos para la temporada. Pero aún así sigue siendo una cantidad bestial. 46 goles en contra. He encajado poco. Dentro de lo que cabe. Teniendo en cuenta que he simulado media temporada. No soy el equipo menos goleado, ni mucho menos. Pero bueno, no hay muchos que encajasen menos, ¿eh? No hay muchos que hayan encajado menos. Debo ser el quinto equipo menos goleado. Ahora bien, el resto de equipos tiene menos de la mitad de goles a favor que yo. Pero bueno, aún así, lo dicho. No he encajado mucho, y eso es bueno. Vale, vamos a jugar con los suplentes este partido. No voy a arriesgar a los titulares, ni mucho menos. ¿Y no te parece que Real Madrid le falta más plantel del que tiene? Sí, pero ya hace 3 años que se había acabado. O sea, el problema de Real Madrid es
No es que ahora tenga que hacer la revolución. La revolución la tenía que haber hecho después del doblete. Después del doblete. Y sí, estoy mencionando que ya en el año, en la temporada en la que ganó la última Champions de las que ganó, ahí ya tenía que, al empezar esa temporada ya tenía que haber hecho limpieza. Porque ya se veía que era un equipo que ya tenía vicios. Pero bueno, por ejemplo, el año pasado el Madrid no hizo una buena temporada. Lo que pasa es que en España el Barcelona era un equipo pésimo. Tiene buena plantilla, pero la situación del Barça es pésima a día de hoy. Y esa temporada se reflejó. Y el Atlético de Madrid no supo aprovechar la debilidad de tanto del Madrid como del Barcelona. El año pasado la Liga tenía que haber sido del Atlético, por lógica. Pues el Atlético no supo sobreponerse a la baja de Griezmann, supongo. Quisieron darle toda la responsabilidad a Joao Félix, pero Joao Félix es un chavalito todo. Muy bueno, pero es un chavalito. Le tengo fe al cuadro del Cholo este año. Para mí este año el Atlético debería ganar la Liga también, ¿eh? O sea, este año vuelve a tener... Yo pensé... Firior ha canjeado esta carta. Hola, Chi, bienvenido al directo. Ya, 80 y media Kai. 80 y media Kai, es el mejor jugador del equipo ya. Bueno, está Gular, pero da igual, porque Kai tiene 18 años. Kai es el mejor del equipo. Es el mejor del equipo con 18 años. Sí, amigos. Así están las cosas. No, pues nada, vamos a meterlo. ¿Cuánto tiempo sin verte? Si han pasado 2 días o 3. No han pasado tantos. Pero bueno, yo me alegro de verte por aquí, Firio. ¿Sabes que a lo mejor tengo coronavirus? O sea, esto que tengo podría ser. Podría, no se sabe aún. Dependerá del PC. Dependerá del resultado del PCR de mi madre. Pero a lo mejor es coronavirus. Si ella da positivo, yo lo mío automáticamente es coronavirus. Pues tenemos casi los mismos síntomas. Así que... Lo he comentado al principio del directo. Y todo eso. Pero aún no se sabe, ¿eh? Depende del PCR. Si ella lo tiene, pediré yo para hacer. También. Tengo coronavirus, pues nada. Está en casa. Bueno, nos enfrentamos al Chelsea. Nos enfrentamos al Chelsea. La verdad es que me gustaría jugarlo 8 minutos, pero es que son las 10. Si pongo este partido y el siguiente 8 minutos, voy a acabar a las 11 en directo. Y es demasiado tarde. Esperemos que no sea COVID. Bueno, si es COVID, pues nada. Habrá que cuidarse y ya está. Lo que vemos que ya llevo... Yo ya llevo así desde el miércoles pasado, ¿eh? Tenemos un rival al 100%, capa. Pues venga, si queréis rivales. Si queréis rivales, mataos ahí. Vale, a ver. A ver qué me preguntan por Penning. Bueno, Penning jugará contra él. Así, te había pensado ya ponerlo de titular, así. Venga, vamos allá, al lío. Se vienen los dos partidos definitivos de esta temporada. Después de eso terminaré el directo. Y después seguramente, quizá mañana, a la noche, haga... O incluso hoy, ya veré. A lo mejor hago la pretemporada. Solo en Twitch y sin micro y sin cam, lo haré de noche. Ojo Diego, ¿eh? Ojo Diego. Ah, obviamente Diego tiene que ganar. Es un Raichu contra Greninja, ventaja de tipo. De toda la vida. Es que aquí estaremos, jefe. Cap. Te agradezco un montón.
La verdad es que esta semana que he estado mal, el hacer directos me ha ayudado bastante a llevarlo bien. Pues si estuviera tumbado en cama estaría asqueado ahora mismo. La verdad es que poder hacer directos y poder desconectar un poco. A ver, sí que es verdad que no estoy al 100% ni mucho menos. No estoy ni al 50%, la verdad. Pero ya os digo, es mucho más productivo estar aquí que estar metido en cama. A ver, si estuviera muy mal, sí que estaría en cama. Pero no estoy tan mal. Ya veis que más o menos estoy bastante correcto. Voy a ponerlo a 8 minutos. Las finales hay que jugarlas a 8 minutos. No hay más. Vale, a ver. Vamos a ver. Creo que aquí voy a jugar con los. Creo que aquí voy a. No, es que aquí voy a meter a los chavalitos. Voy a meter a Lewelling. Voy a meter a Allen. En vez de Salminen voy a meter a. No, Salminen no. Voy a quitar al Zibar y voy a poner a. A Hutchinson. Y es que. Uf, ahí lo tengo que meter, tío. No, es que acá ahí no lo puedo meter. Porque no voy a quitar a Benkedin. Una burrada quitar. Supongo que aquí meteré a Arons de suplente. Arons lo puede hacer bien saliendo desde el banquillo. En vez de Bedini, puedo meter a. No, aquí está bien. Y de delantero suplente voy a meter a Collins. Collins es más rápido, tiene 84 de ritmo. Mira. Makowski sigue subiendo, ¿eh? Makowski Chingo sigue que le dedica subiendo. sus respetos a Raichu. Poco a poco, pero sigue subiendo. Es que va a llegar un momento que va a ser imparable en carrera, tío. Un desmadre. Vale, pues creo que voy a. Creo que voy a jugar así, ¿eh? Tiene que poner una fecha para la final de Copa entre Atleti y la Real Sociedad. No, ya te digo. Lo que pasa es que al final no se va a poder jugar con público. Pues, claro, la Real y el Atleti quieren jugarlo con público, pero. La Real y el Atleti quieren jugar con público, pero es que a este paso, cuando se pueda jugar con público, va a ser 2024. Así. Si tienes COVID, le hago un dibujillo para celebrar. Nah, no te preocupes, Firio. Si tuviera COVID, lo llevo y ya está, no hay más. De todas formas, aún no sé si. Una posibilidad. Oye, que Raichu me gusta más. Capa. ¿Qué tal, Wiggin, compañero? Chingo. Para los cuates. Voy a meter a Aguilar, de portero titular. Casi rima. Voy a descansar. No mucho, porque hoy he tenido que salir con el coche. Y he estado media tarde fuera, así que. Pero sí, por las noches descansé bien. Dormí 11 horas. Dormí 11 horas, me fui a las 3 y me levanté. Obviamente, estando en mi estado, dormir la mayor cantidad de horas posible es lo mejor. Normalmente no duermo. No duermo ni 8 horas. Normalmente, lo normal mío es dormir 6, 7 horas. Es lo que suelo dormir. Pero estos días sí que es verdad que estoy ya enlazado algunos días de dormir 12 horas. Hubo un día que dormí 13. Pero ya es todo por la enfermedad. Por lo que tengo, que no sé qué es. Por ahora. Lo mantengo, confío en que no será y le haré un dibujo y confío que le guste porque si no le dibujo cal. Firio. Lo peor es que es verdad. Si me quiere dibujar calvo, me va a dibujar calvo. Vamos en Wembley. Segundo año consecutivo que llegamos a la final de la FA Cup, ¿eh? La ganamos estando en cuarta y este año la jugamos estando en tercera. Ya, lío, que casi se me sale el gas de la freeway por fuera del oaso. Le dio una gripe, creo, dura unos días. Mi madre fue al médico hoy. Tiene síntomas parecidos a los míos, más fuertes, evidentemente. Ella tiene peores síntomas que yo. Y el médico dijo que había una muy alta probabilidad de coronavirus.
Y la verdad es que si te paras a ver la, muchos de los síntomas que yo tengo y que ella tiene, sí que es verdad que podría ser coronavirus. Eso que es gripe, pero no COVID. De todas formas, líquido, descanso, debías hacer cuarentena igual por si acaso. Yo estoy haciendo cuarentena. La semana pasada solo salí para hacer la compra, nada más. Pero claro, es que la compra hay que hacer, porque si no, ¿cómo vives sin la compra? Si es COVID, pues entonces tendré que buscar otra forma, como por ejemplo, pillar la compra por pedido o cosas así. ¿Qué pasa? Al principio de la pandemia me dormía a las 4 y me despertaba a las 7 y ya no me podía dormir. Yo lo primero que pensé es que era gripe. Pero ya os digo, si mi madre se hizo la PCR hoy, le dan el resultado entre mañana y pasado mañana. Si ella tiene coronavirus, yo voy a tener coronavirus. Porque tenemos los mismos, casi los mismos, tenemos síntomas muy parecidos. Protección Civil y Cruz Roja aquí a los enfermos les lleva la compra. Ah, y nosotros tenemos otras maneras. Yo, por ejemplo, podemos llamar a mi tía y que nos traiga la comida a la puerta de casa. Y luego ya podemos hacer pedido después. Ojo. Ahí está. Claro, nos lleva el pedido a la puerta de casa y ya está. Ojo. Vamos. Vamos, Lelewin. La comida la tostada al lateral, Primera jugada, primer gol del partido. Y es impresionante la capacidad de acierto que estoy teniendo en este FIFA, Yo en los otros FIFAs sufría muchísimo para meter goles. Y en este FIFA como que estoy siendo muy efectivo de cada portería. Aunque también es por el estilo de juego, que normalmente suelo chutar en mano a mano. Y en mano a mano es más difícil fallar. Bueno, pues nada, ojito con la machada. Ojito con la machada, amigos. Y por cierto, no ha sido Makowski, No ha sido Makowski el goleador. Ahí está. ¡Oh, cabrón! Uf. Casi, ¿Qué has hecho, Firio? A ver, ¿qué avatar te has puesto ahora? Ah, sí, sí es Zelda, Peach. Ah, no, espera, que es Zelda, capa. Una bomba, capa. ¿Sabes lo gracioso? Que si no te fijas bien... Tu avatar se puede. O sea, tu avatar de Zelda se puede confundir con el de Peach, al ser tan pequeño. ¡Ojo! En cuatro pases. Cuatro pases. Cuatro pases. Ay, la estatua de Kepa acaba de ser. Acaba de ser tan satisfactoria. Acaba de ser tan satisfactoria la estatua de Kepa ahora mismo. Que me gustaría la Peach tener unas alas blancas en el pelo y ser mágica. Pero técnicamente Peach es medio mágica también. En Smash puede flotar y cosas así.
Otra cosa es que Zelda es útil y Peach no, evidentemente, en sus sagas. Peach es damisela en apuros y Zelda, digamos que es más empoderada. Dime que saco limpio el balón. ¡Oh! Makowski con autopista. Singles ha invocado a Satan. Oh. ¿Tiene virus Aoi? No. Soy Aoi 666 poli. Pasé. Oh, y le rebotó en el culo al jugador del Chelsea. Mira, minuto 17 y vamos 2-0, tío. Es el inicio soñado, para una final. Ojo con ellos, Obviamente esto no iba a ser tan fácil. La definición fue buena, las cosas como son. Pues eso es la diosa de Nintendo. No, en verdad, la diosa de Nintendo es Samus. En 10 días volveré a mostrar que es la puta, ¿no? En 10 días sale el Hyrule Warriors, ¿no? La versión completa. Joven Kerin. Oh, Dios, esa mierda no me sale nunca, tío. No sé por qué narices la hago. No sé por qué la hago si nunca funciona. Me pusieron el perfil de Rosa, pero Sharon quitarse a Nintendo. Capa. Sharon. O el centro, uff, casi. Ojo. Ojo, qué pena. Ojo, Makowski. Es un desmadre este tío. Aparte, obligando a Kepa a hacer la estatua ya por segunda vez en este partido. Pero mira, ahí se anticipa, la roba y el tío es imparable. Es imparable, por eso el portero ya no se tira. Ya, ni de coña. Acaba de salir un cantanero llamado Minato. Tiene velocidad 17. Oh shit. Velocidad 17 sobre una escala de. Minuto 27, 3-1. Es una final a muchos goles. Lo que acaba de fallar este animal. El 4-1, tío. El 4-1. De 20 es bueno. Es rápido. Es que en el Football Manager se puede poner distintas escalas numéricas en los stats. Por eso lo común es escala de 20. Pero hay gente que pone en escala de 99. Escala de 20 es la clásica. Y luego está la de 99, que es más precisa, por así decirlo. Oh, qué mala suerte. Es que no fui capaz de llevármela hacia el lado que yo quería. Vaya potra que tiene, tío. Vaya potra que tiene. Le cayó el balón ahí muerto. Bueno, pues nada, Werner que hace el 3-2. De hecho, que sea en Minato es épico. Capa.
Pues yo aquí tengo un canterano, tenía un canterano que se llama Takahashi. Igual que el autor de Captain Tsubasa. Y el japonés, curiosamente. Joder. Uy, esa patata calienta al portero. Uf. La saca, pero le costó. Pues están mandando unos pases más raros. ¡Ojo! No puedo, tío. Son muy rápidos los delanteros del Chelsea. Es guapo, yo calma y hoy es día 10 de noviembre, el mes que viene es diciembre y voy a darte la bienvenida al directo. Sí, dame la bienvenida. Bueno, obviamente ya os he dicho, esta final no iba a ser nada fácil. Es a 3, Pulisic en el 38. Y si pensaba que iba a ganar fácil esta final, que se vaya olvidando. Ellos me generan muchos problemas atrás con la velocidad de sus delanteros. Ah, vamos. Vamos, Makowski. Ahí está. Makowski que no falla. Hat-trick de Makowski. 4-3. El correcalles está servido en este partido. El correcalles está servido. Y yo tengo al mejor. Yo tengo al mejor para el correcalles. 4-3. Le ha metido un hat-trick al Chelsea, tío. Si ya he metido un hat-trick al Chelsea, yo no sé qué esperan para llevarlo a la selección. Honestamente. Hasta me está empezando a molestar y todo. Por eso no digo todo. Eso que a mí me viene bien que no vaya a la selección por el tema de... Pues el tema de que no me venga cansado, lesionado de las convocatorias, pero es que empieza a ser sangrante que no lleve a la selección. Que sí, que está en un equipo de tercera, pero sabes, a otros jugadores lo están llamando en las mismas circunstancias. El nivel de Makowski es abrupto. Es un jugador de 74 de general, tampoco tiene... Lo que pasa es que tiene los... Tiene los stats altos muy en estadísticas muy concretas. Tiene sus stats distribuidas en stats muy concretas. Y es por eso que... Venga, fuera. Y por eso, aunque tiene poco en general, es tan bueno. Vamos, Makowski tiene 74 en general, ahora mismo. 5 goles. 5 goles ellos, 5 goles nosotros. 4 goles. 4 goles por mi parte, 3 por el suyo. Así están las cosas ahora mismo. Y eso que uno de los goles se lo regalé yo. Aunque bueno, ellos también me regalaron un gol. Balón que robó Makowski dentro del área rival. Que no es muy habitual que eso pase, pero bueno. A veces. No pude ver la carta porque ahora estoy. Ahora estoy concentrado. Para defender tengo que estar muy concentrado, porque ellos al mínimo hueco que... No, tío, no le di a ningún botón. No le di a ningún botón, tío, no me jodas. Ojo, ¿eh? Buah, qué golazo, tío. Imparable. 4-4. Uf.
imparable. Taberts. Tío, este tío me está destruyendo, ¿eh? Este tío me está destruyendo a la defensa. Mínimo dos goles los ha metido él. Mínimo. ¡Uy! ¡Qué pena! Es ese cofre que aparece arriba al lado de tu imagen. Es el... Es un objetivo de cofres. De venta de cofres. Un objetivo de venta de cofres que si vendo... Si vendo esa cantidad de cofres, me voy a poder comprar un kit de micrófono, pantalla, webcam y auriculares. Ganen gran, tío, grande. Grande, pero... Grande, pero... ¿Ahora qué? Ahora tengo que defender. Esto va a ser un partido que va a acabar 6-5, 7-5, tío. Qué desmadre. Ahora vamos 5-4. Es que aún queda un mundo de partido. Claro, ellos tienen muy buen ataque, muy rápido. En mi defensa no es rápida, precisamente. Pero a ellos les pasa al revés. Yo tengo una delantera también muy rápida. Y su defensa no es rápida tampoco. Entonces, claro, es un correcalles todo el rato. Yo podría replegarme un poco y esperarlos en defensa. Pero... Pero no quiero hacer eso. Porque si me empatan cerca del final, me va a entrar el canguelo. Porque ahí me voy a tener que volver a estirar. Ahí está. ¡Makowski! ¡Vamos! ¡Vamos, Makowski! ¡Cuatro goles! ¡Póker! ¡Póker de Makowski! 6-4. ¡Vaya partido, chaval! ¡Vaya partido! ¡Vaya partido! Casi todos, tíos, están siendo gol, si os fijáis. Centro y el cabezazo. ¿Sabéis lo más gracioso de todo? Que yo apunté el cabezazo hacia, justo hacia el otro palo. Pero igual, viendo el resultado me vale. Makowski dijo, nada, mejor tira al otro palo del que tú me dices. Y a tomar por culo. Es impactante que me he cagado de piedra por lo fría que está el agua que estoy bebiendo. Lol. ¿Que es agua de la nevera o qué? Pues no sé si quita a Makowski, ¿eh? Ahora con estos dos goles de ventaja, pero creo que voy a esperar un poco. Sí, va a ser mejor esperar, me parece a mí. Va a ser mejor esperar, porque estos me pueden meter otro gol perfectamente. Ojo, ¿eh? El correcalles es real. En Kedin, venga, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, mira, Makowski incluso asistiendo, ¿eh? Cuatro goles y dando asistencias, además. 7-4. Vaya final, chaval. Vaya final. Y lo peor de todo es que aún queda un mundo de final. Creo que estamos en, como en minuto 60 y poco, así. ¿Qué tal, Rufino? Bienvenido de nuevo. Es verdad, te tengo que devolver el... Me la devuelvo al final del partido, la espada. A ver, voy a hacer camp. Voy a guardarme a Makowski, que aún queda la final. De Europa League, voy a meter a Collins. Creo que voy a quitar a Ben Kedin también. Voy a meter a Kai. El problema es que... Lo gracioso es que no son cambios arriesgados. Quiero decir, son cambios que perfectamente me puedo permitir hacer ahora mismo. Porque son jugadores que son verdaderamente competitivos los que tengo del banquillo. Es increíble que estando en tercera tenga tan buenos cambios en la banca. Creo que he tenido equipos peores estando en primera división española o primera división. En primeras divisiones de otras ligas. O sea, para mí este Forest Green ya es mejor que, por ejemplo, la Ponferradina, que fue el último equipo que pillé en FIFA 20. Cuando lo subía a primera, cuando lo tiene en primera.
Este equipo para mí ya es mejor que la Ponferradina. Honestamente. He enganchado el anime de una forma increíble en un día 25 capítulos. Un chelofino. Bueno, si es adictivo. Si es adictivo es porque es bueno. Venga, corre, Allen. ¿Qué partido es este, tío? ¿Qué partido es este? No tiene sentido. No tiene sentido este partido, tío. Es absurdo. ¡8-4, tío! ¿Qué partido es este? Agus 27, gracias por seguirme al canal. Un día a todos los Mike Army. ¿Qué partido es este, tío? Es tremendo. Es tremendo. O sea, 8-4 en una final y aún quedan como 20 minutos de juego, tío. 12 goles llevamos ya. No parece un partido de Foot Champions o cosas así. Un partido de clubes pro o cosas así, que ahí no defiende ni el Tato. Lo peor de todo es que yo no voy a parar, ¿sabes? O sea, si puedo meterle otro, se lo voy a meter, ¿eh? Me voy a quedar tan ancho. Ahí está. ¡Oh! No tocó mi jugador. ¿Por qué? Ah, porque la tocó el defensa. Ya decía yo. Vale, la tocó el defensa. Por eso no... Por eso mi jugador no la controló. Ah. Bueno, tiene una mierda igualmente, ya. Ya os voy diciendo que aunque pegó el defensa, aunque hubiera pasado un tiro pésimo. Ojo a contra. Bueno, la segunda parte hemos defendido mejor. Nos han metido un gol, pero también hay que decir que fue un gol de falta. Las faltas, si se tiran bien, son indefendibles. En principio. Voy a haber hecho la mítica de poner al defensa en el palo, pero creo que ni así lo hubiera conseguido parar. Tío, puedo competir al mismo nivel que el Chelsea, que el Manchester United, que el Benfica. Puedo competir al mismo nivel que todos, tío. Todo equipo de tercera. Me parece a mí que cuando estemos en Premier vamos a tener un equipo que va a ser el mejor de la historia, tío, a este paso. Solo con los canteranos. Es que el tema va a ser cuando empieza a subir canteranos la temporada que viene. Más los canteranos que ya tengo ahora, que están asomando la patita. No sé si hay fuera de juego aquí. No, no hay. Ah, era el primero, ¿eh? Era el primer palo. No al punto de penalti. Ahí me equivoqué. Minuto 84, amigos. 8-4. Partido de Foot Champions. Partido de fútbol sala. Pero literal. Lee esto y eres calvo. Manda. Filior volviendo a las andadas con las multicuentas de Twitch para mandar mensajes. Y hacía tiempo que no se caían estas prácticas en el canal para putear al bot. Voy a dársela a este. Ahí. Al medio centro. Que se pase, papá. Que el chinito. Oh, hostia, le cae el balón. Aquí tiene una suerte que te cagas, eh.
Aquí tengo una suerte que te cagas, que me quedó el... Me quedó el rebote. 9-4. 9-4. Hemos llegado a ir 4-4 en el marcador. Pero en la segunda parte nos los hemos comido. 9-4, amigos. El próximo partido podrás poner chapitas. No, porque el próximo partido ya es la final de la Europa League. Después de esto se viene la final de la Europa League, que también voy a jugar porque va a ser el último partido que juegue hoy. De hecho ya tendría que estar acabando, pero es que no quiero dejar ese partido solo. Ahí está. Es que estoy haciendo lo que quiero en este partido, ¿eh? O sea, en esta segunda parte... La primera no, la primera fue bastante jodido el partido. Pero en la... En esta segunda parte estoy haciendo lo que quiero, literalmente. Cuenta 5 minutos. Qué pena, tío. ¿Os imagináis que le meto un doble dígito al Chelsea? Hostia, tío, la mató a una paloma, tío. Mató a una paloma. Mató una paloma. Le di bastante potencia, pero es que, claro, en esa posición estaba obligado a patear fuerte, porque si no... Lelewin es zurdo, entonces no podía hacer el tiro de calidad ahí. A mí también se me quedaría esa cara si un equipo de tercera división me metiese 9 goles en una final. Es la final de la Copa del Mundo, cuando dirigías a Bélgica, estuvo de aquellas, eso. Pues sí, correcto. Ahí las has dado. Bélgica, buena época, la verdad. El paso por Bélgica fue muy bueno, ganamos Eurocopa y Mundial. Lástima que no haya Copa Asia en este juego. Me hubiera gustado jugar la Copa Asia con Japón. Pero claro, con 4 equipos, pues es que ni siquiera está Japón, ¿no? Jugables están China, la India, Australia y no me acuerdo cuál era la otra. Estoy tomando uvas y son dulces. El karma por lo de la cuenta. Tapa. Muchas gracias, Margarita. Por cierto, ¿sabéis? ¿Sabéis que os vais a...? ¿Sabéis que si gano la Europa League, os vais a llevar 3 cupones? Un cupón por ganar la Liga. No, de hecho serían 4 cupones. Uno por ascender, otro por ganar la Liga, otro por ganar la FA Cup y... Otro si gano la Europa League. O sea, ahora mismo tenéis garantizados 3 cupones. Ahora mismo tenéis garantizados 3 cupones. Pero a lo mejor os podéis llevar 4 si gano el próximo partido, que va a ser el más duro de todos. Pues aquí lo tenéis, amigos. No hay nada que decir. O sea, esto ha sido un... Esto ha sido un partido increíble. O sea, si me dices que le voy a ganar 9-4 al Chelsea con el Forest Green, no me lo creo. En dificultad última. Directamente no me lo creo. 9-4, chaval. Qué pasada. Qué pasada, chaval. Qué partido. Qué locura. Can I ask you a couple of questions? Habéis logrado dopaje, digo, mucho entrenamiento. Makulski ha metido 4 goles, tío. Lo peor es que se fue en el 60. Se fue en el 60 del campo con 4 goles bajo el hombro. Roto no, lo siguiente. Benning está contento. Benning quiere marcharse, Harrison. Tampoco me importa mucho.
¿Recuerdas a España Imparable Cho antes del F? Sí. ¿Recuerdas a España Imparable Cho antes del F? Lo recuerdo perfectamente. Marcelo 80 invoca un cupón. Que sean 5 cupones y a mi cuenta capa. Capa. Bueno, primero os voy a dar 4 cupones. Son los 3 que os corresponden de... Por haber ganado las... Por haber ganado las copas. Y el cuarto, que es el de... El cupón que acaba de tirar Marcelo. Como un amigo musguete. Tío, en serio. Vuélvete a llamar Marcelo, por favor. Voy a llorar mucho si no... Si no vuelves a ser Marcelo más en la vida. Capa. El tercero... Voy a una manera de predeterminar los cupones. Para no tener que estar todo el rato desmarcando la cuestión previa. En serio. Lo voy a mandar por privado a el que lleva Spin Loots. ¿Qué va? Lo pondría por sobre. A ver. Bueno, se lo puedo poner en el Discord, curioso. Bueno, pues ahí está. Los 4 cuponcitos. Son 4, ¿no? 1, 3. Vale, 4. Sí, aquí está. He mandado 1 por Twitch y 3 por. Pero como el chat es compartido. Hora de Dream Team. Papa. No, la verdad es que no es hora. No es hora de Dream Team ahora. Voy a. Antes de que se me olvide, voy a devolver la espada a Rufino. Por fin no me aparece como moderador. Pero sin embargo no tiene la espada. A ver. No, está bugueado. Está bugueado. ¡Ya basta! Estás bugueado, Rufino. Rufino, el Maya 2233 ha canjeado esta carta. El Mao 12 verdes a tope con mi suerte. Papá. Rufino está bugueado. Curioso. Hasta que Twitch no desbuguee, pues se quedará así. Que queda sin espada por ahora, Rufino. Lo siento, pero no es algo que yo pueda hacer por ahora. Por alguna razón estás bugueado y no me deja hacer nada contigo. No te puedo ni dar VIP, ni quitarte la espada, ni ponértela. No lo entiendo, qué raro. Con todo lo que he comido debería hacer mucha caca. B-House82 está estreñido. agradecimientos a Firior por esa carta, que ella encontró el audio de Agumon. Mejor es el porcentaje de Mintin que el de Steam Loot, ya ves. En verdad, en la colección Premium no. Pero por ejemplo, la colección Troll sí que es mejor de Mintin. Es que evidentemente la colección Troll es troll para todos. Es troll para... Es troll hacia mí, pero es troll hacia vosotros. Bien. O sin éxito con Palmo. No hay prisa. No hay prisa, no pasa nada. A ver si yo me recupero y me pongo por ahí el audio. Bueno, pues nada, llegamos al último partido del día de hoy y de la temporada. Nos enfrentamos al Arsenal, amigos. Ni más ni menos que a los Gunners. Partido que... Hostia, juegan con 5 atrás. ¿En serio? Oh, claro, es que está Emery. Está Emery en el Arsenal. La pinche Emery, chaval. Vaya, vaya, vaya. No me acordaba hasta ahora. Pues este partido va a ser... Este partido no va a ser fácil. Seguramente. Arons. Benkedin, Alcibar, Salminen. Benin creo que estaba un poco. Y no estaba. Vamos a poner a Wilson. Pierna cambiada. Y voy a poner a Evans. Singo defensa dijo, suplente. Mi palmon digibol sato gemon capa. Capa. Ingram no está para jugar. Pero tendré que jugar con Bernard. No está mal, Bernard. Y aquí creo que voy a jugar con Palmer, ¿eh? Vamos a probar al chaval. Vamos a probar a Palmer. Tengo partido para probarlo, ¿sabes? Una final. Voy a jugar con Magui. Magui se lo merece. Magui se merece tener un último partido. A ver, vamos a ver los otros.
Un chinto, nada, no sé. A tiempo. ¿Qué más? Kai puede jugar, aunque sea entrando en la segunda parte. Puede meter a Adams en la primera parte y luego jugar con Kai en la segunda. Hudson, nada, vamos a meter a Collins. Caden fuera, vamos a. Bueno, la verdad es que podía poner a Whittaker como suplente ya, ¿eh? Allen no está para jugar. Voy a meter a otra. Whittaker de delantero suplente. Está mejor ya que Collins a estas alturas. Otra se y media. Puede ser titular. De hecho, creo que le voy a dar la oportunidad. Voy a retrasar un poco su posición. Claro. Y Arons lo dejó en el banquillo para la segunda parte. Kedins, Salminen, vale, estos son los de siempre. Vale, pues nada, vamos a jugar. Último partido del día de hoy. Este es el partido más importante de la historia del Forest Green, amigo. La gran final de la Europa League, que no sé ni en qué campo lo juego. Sabemos que es un campo neutral, pero no sabemos cuál. Imagínate, ahora sale el Estadio Municipal de Balaídos. Sería. Vamos, épico. Me parecía mi casa ahí. De hecho, se ve mi casa. Cuando enfocan Balaídos, se ve mi casa. Es ahí. Wichtige Durchsage. Der kleine Tim sucht seine Eltern. Der kleine Tim sucht seine Eltern. Wartet am Eingang Mi von Block puta. C3. Alemán. Wiederholung. Der ¿El kleine estadio en Tim Borussia Dortmund, wartet am quizá? Eingang von Block. ¿El estadio en Borussia, quizá? Y toda la pinta, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que es el campo del Borussia Dortmund. Correcto, Borussia Dortmund. Voy a dejar un Battle Royale por ahí antes de empezar el partido. La verdad es que se me olvidó darle al Battle Royale antes. Venga. Vamos allá. Aquí ya no se antojan sustituciones, ni reservar a nadie, ni hostias. Aquí se muere en el campo. Makowski va a jugar los 90 minutos. Mala noticia para el Arsenal. Por supuesto. Por si lo dudabais. Porque si en 60 minutos el Cristo que le hizo al Chelsea, imaginaos estar con él 90 minutos en el campo. ¡Pah! Le cae el rebote, chaval. Se le queda muerto. Eso nunca pasa, tío. Pues empezamos bien. Tío, me hace mucha gracia Frotzen con el Ludicolo, tío. Ah, tío, es que le queda muerto el balón. Qué mala suerte. Shingo, para cambiar el avatar tienes que conseguir puntos. Los puntos se consiguen ganando los Battle Royale y cosas así. La moneda son los maricas estos. O Makowski contra el mundo. Ahí está, la recuperación. No, pues nada, toca remar, ¿eh? A ser difícil entrar en esa defensa. El 5 atrás va a ser duro. Son demasiados en defensa ellos. De todas formas es una final muy larga, ¿eh? Son mucho 8 minutos, así que da tiempo a muchas cosas. El problema es eso, el problema es empezar perdiendo en la primera jugada. Porque te condiciona a toda la final prácticamente. Pero bueno, hay que remar.
Es que ellos mueven bien el balón. Más allá de que defienden con tropecientos, no es nada fácil entrar por ahí al pase. Entra Ota. El centro, Makowski para adentro. Bien, Makowski, sí me gusta. Defensa de 5, me da igual, entro por las bandas. No pasa nada. Entro por un avatar, pero no me sale ninguno en Twitch. Ir abajo. Tienes que ir abajo. En Twitch hay un cuadro de Steam Avatars. Pero también los que sois seguidores, los que solo tenéis el follow, tenéis que conseguir puntos, que son los puntos se llaman maricas, para poder comprar un avatar, por así decirlo, comprarlo entre comillas. Y es que en realidad es comprarlo con esos puntos y así pues eso, poder cambiarse el avatar. Los suscriptores de Twitch y los moderadores pueden cambiarse libremente el avatar. Bien, mi negro. Qué grande, Margarita. Hay posiciones más largas, ¿eh? Son cansinas. Bien, Benkedin. Oh, y hace el tiro con la izquierda, tío. Cuando se supone que es diestro. Y quiere hacer tiro de calidad. Que para hacer el tiro de calidad ahí tiene que ser el tiro con la derecha. Ojo, ¿eh? ¡Ay, qué fallo! Estoy fallando en los últimos metros, cosas que no suelo fallar, ¿eh? Normalmente soy muy eficaz en ese tipo de jugadas. Top. Ahí está el pase de... Benkedin aguanta la pelota. Ahí saca el balón con eficacia. Ojo Adams, ahí pega la defensa. Saque de esquina. Oh, saque de puerta, en serio. Pero si pegó el defensa, ¿cómo es posible que sea saque mío? ¿Cómo es posible que haya salido y fuese mía? Aquí sí, por ejemplo. Joder, me ha putado. De momento vamos bien, dentro de lo que cabe. Hay que decir, vamos empatados, pero ya no vamos perdiendo como al principio del partido, eso es falta. Pues no iba a pitar, ¿eh? Menos mal que me cayó a mi rebote. Pero me parece que es una falta como un piano de grande. Eva Wilson. Ojo Makowski. Y el portero acaba de romper la rodilla, tío, en ese intento de parada, tío. Hostia, ahora Filiones es peor. Capa. ¡Ojo, Makowski! Estaría bailando, si estuviera bien. Porque ya lo de Makowski es un abuso a día de hoy. Que le da igual quién esté enfrente. Doblete en 30 minutos al Arsenal. Vale que está 8 minutos, pero da igual. A no ser. ¡Ay! Casi la robo ahí. Benkedin.
¿Qué hace ahí? Hey, el chino. Ojo. A Wilson me lo sacaron de sitio, ¿eh? Ah, mi lateral acaba de defender como el culo esa jugada. Mi lateral acaba de defender como el orto. Menos mal que no. Menos mal que estaba con poco ángulo el rematador. A portero. Bien, Magui. Me gusta. Venga, contraataque, va. Mira cómo corre Ota, chaval. Mira cómo corre Makowski. ¡Ay, el control! Muy largo el control. Vaya F, tío. Es el 1-3, si llega a hacer bien el control. Otro contraataque de manual en 3 pases, ¿eh? Ah, venga ya, qué alto pase más falso, tío. Venga, que no encuentra el sitio para atacar, va. Va. Es que una de estas se la robo, la agoto contra ataque y les meto el tercero, ¿eh? Porque ellos están empezando a atacar con mucha gente. Mira aquí. Se la robo limpia, ¿eh? Oh, no. El pase fue malísimo. No la mandó por donde yo quería. Ellos tienen posesiones eternas, ¿eh? Oh, no. Sácala. No, sácala. Bien, bueno, bien. Menos mal. Y así ya me metió antes un gol del Chelsea. Ya me metió antes el Chelsea un gol así. ¿Sabes qué diferencia entre esta final y la otra? Esta final vamos 1-2 al descanso. Cuando en la otra final íbamos 4-4. No, íbamos 4-3 al descanso. En caso de urgencia no tenemos baño, pero tenemos esa tubería. Ya ves. Me hace gracia como el muñeco de Fillion por sistema te va a esconder siempre detrás de la tubería. Por alguna razón. Pues empieza la segunda parte, vamos allá. No hay cambios y seguramente no va a haber cambios en un buen rato. En este partido los cambios los voy a gestionar bien. O sea, los voy a gestionar para ganar, no para reservar a nadie. Ya que es el último partido de la temporada. No, era para Makowski, tío. Aquí naices lees. Te da con toda la potencia. ¿Cómo haces esa mierda de pase, tío? Adiós. La cagamos. Venga ya, no sé qué ni él que le haya metido por ahí, tío. Qué falso, tío. No tenía ángulo. Pues nada, 2-2. Qué pena. Está siendo un partido a pocas ocasiones, por culpa de que ellos defienden con mucha gente atrás. Vale, venga ya, Magui, te la comiste, pero vamos. Te la comiste con patatas. Te la comiste con patatas, Magui. Pero bueno. Te tengo respeto porque me has salvado muchos partidos, pero esta es tu última temporada de titular. De hecho, seguramente a Magui lo venda después de este partido. No por la cantada, sino porque los porteros jóvenes que tengo tienen mucho más potencial que él. Este fallo es imperdonable, tío. Me mete el empate y ahora me tiembla el culo. Makowski, no estás buscando los huecos, Makowski. Va. Y buscas ahora el hueco cuando es imposible, que ahí... ¡Vamos! ¡Vamos! 2-3.
Payala, ¿no? Vuelvo a recordar, si gano este partido es un cupón, ¿eh? Para todos. Sí, fue Bayala. Grande Bayala. Hizo 54-2-3. No creo que vaya a haber tantos goles como el partido de FA Cup, pero seguramente este no es el último gol que va a haber en este partido. Me parece a mí. Tengo que meterles el cuarto. Tengo que ponerme con ventaja de 2 cuanto antes. No voy a esperar, pues es que... Ahora mismo mi punto débil es la defensa. Ahí está, recuperación, va. Messi, gracias por seguir enviado al canal. Enviado a tu próximo Mike Army. No sé a quién coño se acaba de mandar mi jugador. No tiene sentido que un pase así supuestamente sea para Makowski. Imposible. Aparte de que la idea no era darse a Makowski en ese momento. Vale, bien. Tío, ¿pero qué haces en fuera de juego? ¿Qué es el jodido lateral? ¿Qué hace un lateral en fuera de juego? Tío. Se va la olla a veces a los jugadores, ¿eh? Va. Va, están empezando a perder muchos balones ellos, ¿eh? Ojito con eso. No, tío, pero no sé en qué está al lado. Oh, está empezando a derpear. Eso no me gusta nada. Tío, íbamos bien. Íbamos bien hasta el... con el 2-3. Me metí el 2-3 y mi jugador está empezando a hacer el imbécil. Buenas tardes, aquí llega el segundo nuevo vídeo. Ah, no spaméis, please. Ahora lo que necesito es concentrarme, please. Buenas tardes, aquí llega el segundo nuevo vídeo. Buenas tardes, aquí llega el segundo. Venga, fuera. Buenas tardes, aquí llega el segundo nuevo vídeo. Caballos en la WWE. Tío, póker en modo WWE, ¿qué cojones? Eso, hace caso a la señora, darle like al directo. Vamos, 2-4. Ahí está. Tu línea de 5 no me está. Tu línea de 5 no me está parando. Hey, like el forma de saludos. Cuéntame más. Salminen, amigos. 2-4, no sé si hacer cambios aquí. Creo que voy a esperar un poco. Creo que voy a esperar un poco. Es un buen resultado, pero aún no es definitivo. Ahora más o menos ellos están sufriendo, güey. No, ya no son tan precisos a la hora de dar pases como al principio del partido. Creo que el tema de la fatiga y todo eso también les afecta. Es mira, ahora están fallando un montón de pases. Al principio del partido era horrible, porque no era capaz de... No era capaz de robarles el balón. Pero ahora... Hostia, no falles así, tío. No falles así, no falles así. Mierda de control. Mierda de control. Es que aún encima el otro va y rompe el fuera de juego. Pues nada, sufrir otra vez. Aún encima le cayó el balón para que se la pudiera dar a Aubameyang, que es uno de los mejores delanteros del mundo. Maravilloso. Makowski en este partido me da la sensación de que apenas sabe. Paradón. No voy a poner las gafas ahora. Lo siento, pero no. Las gafas me quitan mucha visión. Y esto es un partido. Es un partido importante. Respondí al final del partido.
Casi. Literalmente me estoy jugando. Me estoy jugando un título. A ver, vamos a ver. No hay nadie para hacer cambio ahora mismo. O sea, están todos bien, en realidad. Están todos bien. Entonces no hay necesidad de. No hay necesidad de meter cambios ahora mismo. Aquí, cuidado con este. Ah, ahí está. Ojo. Ahí me ha jugado un poco, ¿eh? ¡Ah, segundo palo! ¡Ahí está! ¡Vamos! El de siempre. Tu saludito, Petrus. Bienvenido. Fibiora activó el modo Ronaldinho Soccer. Recién me fijé que en este GIF sale la caca de Axe. Correcto. Tipo que es un... Es un GIF sacado de un directo que hizo Feclips, que por cierto, bienvenido al directo, compañero. Se te echa de menos por aquí. Y esa meta, para mejorar, para renovar los complementos de mi PC, pero es a medio plazo, pues ya, con 500 cofres lo... la meta. Entonces, es simplemente para tenerla ahí, para, yo qué sé, en Navidad o así, a lo mejor, cambiar componentes, pero no es para ahora ni nada, es simplemente un goal, pero a largo plazo. No es para hacerlo ahora. Por eso puse tantos cofres. Para que se active. Vale, vamos a poner a Wilson en su banda y a Evans en su banda. Segundo cambio va a ser... Creo que lo que debería hacer sería jugar con una 4-3-3 más defensiva. Ahora, para más o menos ir ya conteniendo. Ir conteniendo los posibles ataques de los atacantes de. Ahí lo voy a subir. Lo voy a jugar con el doble pivote más atrás. Pero acá y manteniéndolo como la delantera. Cara tu bailes. Afeclipse es Bailez, no me fijé. Ah, pues sí, correcto. Ya sabes, Eclipse, que al ser suscriptor, puedes cambiar los avatares libremente, no necesitas conseguir puntos. Oh, Makowski solo, amigos. Makowski solo. Esta final está finiquitada. Esta final está finiquitada, amigos. Nada, lo digo simplemente por si en algún momento quieres cambiarlo. No digo que lo tengas que cambiar. Makowski ya no es capitán. Claro, porque cuando se lesionó, obviamente le di el brazalete a otro. Y ahora la verdad es que se me olvidó devolvérselo. ¿Cuántos goles llevan este directo Makowski? No lo sé, tío. No lo sé, pero se los ha agachado a todos. Se os ha agachado a todos Makowski en este directo. Se ha agachado al Mönchengladbach, se agachó al Wolves, se agachó al Chelsea, se agachó al Manchester United y se está agachando al Arsenal también. Se los agacha a todos Sean Makowski, amigos. Ya, otro pase a la espalda, Makowski otra vez. Makowski no falla. 3-7. Tienes 7, amigos. Menos mal que no estoy bien, porque si no lo estaría celebrando aquí como un animal. Sí, voy a dar cupón por ganar la Europa League. Voy a dar cupón ahora. Ya, el partido está sentenciado, así que nada me va a impedir ganarlo. Excepto que obviamente se caiga el directo, por supuesto.
O sea, que yo que sé, se apague el ordenador o se crashe el juego o lo que sea. Amigos, 3 minutos para que el Forest Green haga el más difícil todavía. Va a ganar un triplete este año el Forest Green. Toma agüita. Tengo la Coca-Cola aquí. Bueno, la Freeway, que es la Coca-Cola de los pobres. La Coca-Cola del Lidl. Vaya jugada. Oh, bueno, buen gol ahí. Tío, las dos finales han sido a 800 goles, ¿eh? Las dos finales han sido a 800 goles, 4-7. Y es una paliza igualmente, ¿eh? Nicolás Pepe. Dicen que es muy bueno en Ultimate Team. Y aquí se ha dado. Descuenta, 5 minutos el árbitro descuenta. Bueno, para que esto remonte necesitarían otro partido, o dos partidos enteros para intentar remontarme. Y aún así lo veo difícil. Ojo, Bema Young. 5-7. Bueno, o vale. Maquillando el marcador, supongo. Entonces que Aubameyang, creo que si no hubiera permitido que Aubameyang metiera gol, el pichichi va a ser Makowski, me parece. Creo que con estos goles que me metió, va a ser Aubameyang el pichichi. Pero bueno, ¿para qué quiere Makowski el pichichi si ya es pichichi en casi todos los torneos en los que ha jugado? Pero es que este gol fue un regalo mío. Lo peor de todo. Sí, es Aubameyang, sí. Es Aubameyang. Lo que pasa es que, claro, lo leo literal, pero no se lee textualmente. No dejes que se te vaya ese negro. Makowski se viene conmigo a la Premier, ¿eh? Amigos, somos campeones de la Europa League. Somos campeones de la Europa League. Campeones de la FA Cup. Campeones de la FL Trophy. Campeones de Liga de Tercera División. Hemos conseguido 4 títulos esta temporada. El año pasado conseguimos 3. Pasó Ever y dijo que lo vendas. Oficialmente, el Forest Green pertenece a la Marica Army, amigos. Sí, siempre hay código de descuento. ¿Lo quieres ahora, Feclips? Te lo pongo ahora. Ya no, voy a dejar la cinemática hasta el final y después ya os doy el cuponcito y todo eso. Cupones de descuento siempre pongo, siempre. O sea, no hay vez que no hay ocasión en la que no haya un cupón activado. He desbloqueado un logro. Capa. Primero el cupón, después el de descuento que anda por ahí también, que ya está activo. O sea, no estoy haciendo uno nuevo, sino que estoy poniendo el
Voy a poner el que ya estaba activo. Marica, ¿quién? Marica, marica tú. Marica yo. Marica. Margarita Flores invocó al dios de la Marica Army, nuevamente. Felicidades, ese del barrio. Grande. Vale, ahí dejo el cupón de descuento. Lo dejo también en el chat de Twitch. O sea, ¿veis? Y nada. Con esto seguramente voy a ir terminando ya el. Voy a ir terminando ya el stream. Primero la rueda de prensa. Porque rápido habla este tío, ¿no? Queda tan claramente el Arsenal. Bueno, a ver. Gané 7-5, no gané 9-4 con la FA Cup. Firior ha canjeado esta carta. Carta sin efecto. Pensé que era un Chimax, pero era esta carta Cadoen. Una carta que entre tú y Santox propiciasteis, así que cúlpate a ti misma por haberme auspiciado a meter esa carta en la colección. Aunque bueno, vosotros solo hicisteis la carta, el efecto se lo di yo. Thanks, well played. That's all the questions. Ah, venga, me voy para la cama que tengo COVID. What? No, me voy al bar a tomar. Bueno, pues nada. Vamos entonces, mira, 8 millones me dan por ganar la euro. Qué desmadre. Y con esto hemos terminado ya la. Hemos terminado ya la temporada, ¿no? No hay nada. ¿Qué es esto? No me digas que hay mundial. Madre ha comprado mía. 100 cofres. Madre mía, Feklis. Muchísimas gracias, compañero. Feklis siempre apoyando el canal a niveles impresionantes. Muchísimas gracias, Feklis. No es la primera vez que lo haces. Y la verdad es que ni te imaginas lo mucho que ayuda esto al canal, compañero. Feklis que es el meme god. El chisco. Te he hecho un montón de miniaturas que he subido de Dream Team, las ha hecho él. Aunque luego los de Club dicen que mis miniaturas son inadecuadas. Y que me quiten lo bailado. Que me quiten lo bailado. Lo que me he reído yo con esos chopeos no me lo quita nadie. Oye, no. No, a este paso en... Pero bueno, ya os digo que es a largo plazo. Y aparte, lo de los 500 cofres, yo ya tengo en mente que... En teoría tendría que ser 250. Como yo siempre pongo el cupón de descuento para que se compre a mitad de precio, entonces he puesto 500. O sea, he tenido en cuenta el cupón de descuento a la hora de marcar el objetivo de los 500 cofres. Por eso son tantos. Y no con 250. Si fuera con precio normal, 250. Eran suficientes. Pasa que 250 a lo mejor me quedo un poco. O sea, para las cuatro cosas. Si quiero, yo que sé, micro bueno, pantalla buena. Quizá necesite. Pero bueno, la diferencia la pongo yo. No es drama. Así que nada. No sé si me toca jugar. Que metí toda la pinta. Es que aparte, mira. Un latino. Un francés. Y estos no sé de dónde son. Me suena un huevo. Esto es el mundial, ¿eh? Claro, porque es el mundial de Qatar. Ahora que lo pienso. Claro, es el mundial de Qatar. Claro. Al ser mundial de Qatar. Claro, toca mundial. Hostia, pues nada. Tenía pensado hacer la pretemporada en algún directo así nocturno y tal. Pero los cojones, ¿eh? Lo próximo que voy a traer es el mundial con China. En ese mundial voy a sufrir lo que no. Voy a sufrir lo que no está escrito para hacer algo con China. De hecho, me toca Francia el primer partido. Que nos enfrentamos a Francia en mi debut y comí poronga infinita.
Bueno, pues nada, voy a terminar aquí el directo. Muchas gracias, Feclips, por esos 100 cofres. Te has sacado otra vez, porque te las sacas muy a menudo. muchas gracias a todos los que habéis estado. Con Mr. Ponga de Pierre, sí, la verdad es que sí. Y me gustó, digo, perdón, la tos. Gracias a todos también por el apoyo. Las gracias a todos por haber estado aquí hasta el final. Hemos sido bastante gente en Twitch durante todo el directo. Pues de agradecer. En YouTube hemos sido me menos gente, pero igualmente ha participado la gente que estaba. Así que bueno, estoy contento. Aunque ya os digo, puede ser que termine en YouTube, deje de subir FIFA y lo siga subiendo en Twitch. Lo mismo con otros juegos. Seguramente el único que acabe, la única serie que acabe en YouTube sea Pokémon Cross Stadium, porque es un jarrón mío. Pero FIFA pasa a ser solo de. Pasa a ser solo de Twitch, como WWE 2K9 y otras. Y dejar solo Tsubasa en YouTube, porque al fin y al cabo es la única serie que la gente anima a ver. Y bastante gente a ver. Voy a hacer Genshin si lo subiese más a menudo, pero en Genshin, como juego muy a mi bola, Genshin es mi juego para desconectar. Pues entonces, claro, mucha gente no se va a pasar a verlo, soy muy irregular. Así que nada, nos vemos próximamente con más. Mañana, sí, mañana es la actualización 1.1, seguramente haré directo. Puede ser que haga directo en YouTube, mañana de Genshin, en YouTube y en Twitch, de Genshin haciendo lanzamiento en la ruleta nueva que se viene mañana. Así que nada, estad atentos si lo queréis ver. Y ahora intentaré cenar, aunque tengo mucha hambre, pero algo hay que comer. Y nada, cuidaos, cuidaos todos, gracias por el apoyo, por las risas. Y como siempre os digo, hasta luego. Ah, y toca Raid. Right.